Canal 1 presenta Campeonato de Segunda Categoría APNA 2023 con el gentil auspicio de ISPE te invita a ser parte de nuestra excelencia académica. Estudio en tecnología en desarrollo de software, entrenamiento deportivo y mecánica automotriz. Buenos días, nos encontramos en el Coloso del Batán viviendo una ficha más de lo que será este torneo de segunda categoría de ascenso de Pichincha. Hoy tenemos la cita con el Deportivo Quito versus el Meridiano a partir de las 12 del día. Ya saben, quien les habla, Iván Fer Torres en relato, junto a mí vamos a hacer la dupla en comentarios, Giancarlos García. Giancarlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Iván Fer? Lo propio saludar con Majo en el borde de cancha y de igual forma a toda a la gente que está conectada en la sintonía de Canal 1. Hoy se viene un partido clave, Deportivo Quito contra Meridiano, dos equipos que están peleando la parte alta. Más adelante ya tendremos alineaciones, tendremos de igual forma novedades, todo lo que está pasando en el conjunto de la academia. Hay novedades, hay nuevas contrataciones que hoy no podrán debutar. Correcto, nos vamos también con nuestra compañera en la parte baja, Majo Montenegro. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal se ve el verde césped, este bonito escenario que es el Olímpico Atahualpa? ¿Qué tal, compañeros? El placer de saludarles a todos ustedes. Y bueno, el día de hoy, como ya lo mencionaba Giancarlo García, que es uno de los partidos más importantes que se dará entre entre Deportivo Quito y el Deportivo Meridiano. Bajas sensibles de la doble amarilla que tuvo el anterior compromiso, también Basuerto por parte de Deportivo Meridiano cumple una sanción esta fecha, y lo propio también hay que mencionarlo, Deportivo Quito para este compromiso precisamente no presentará arquero suplente. Esas son las novedades para que se dé este compromiso. Muchísimas gracias, Majo. Por lo visto, Giancarlo, las novedades en el Deportivo Quito siguen suscitándose, siguen siendo un pan de cada día, que la verdad a veces termina el que vamos a vivir en el Estadio Olímpico Atahualpa. Hay que mencionar que Deportivo Quito tiene nuevas contrataciones. Más adelante Majo ya nos dará detalle lo que son estos jugadores, pero hay que decirlo, Silva nacionalizado y lo propio el jugador Duque, que viene en reemplazo de alguien que no le fue del todo bien en la primera parte o en el primer semestre, de igual forma, de esta segunda categoría. Correcto, vamos con las alineaciones, Majo, mientras ya vemos el saludo por parte de ambas escuadras. Correcto, Iván Fer. Empecemos con el conjunto visitante Meridiano, director técnico Mauricio Gallardo, que alinea de la siguiente manera. Con la número 1, Edwin Calderón en los tres parantes. En la línea de fondo se colocará con 4. Por el sector derecho, con la número 19, Gabriel Uwamba. También con la número 13, pareja de centrales, Alexi Medina, y quien lo acompaña con la número 2, Davor Párraga. Mientras que por el sector izquierdo, con la número 53, Johan Estupiñán. En la línea del medio, con la número 55, Paul Amaiza por el sector derecho, y quien lo acompaña por el sector izquierdo con la número 7, Sebastián Bisuete. El 5 con la número 15, Ernesto Lara. Extremo derecho con la número 8, Sadir Vinuesa. Con la número 10, Darling Ocaña. Y por supuesto, quien va en punta, John Jairo Palacios. Correcto, muchísimas gracias, Majo. Así vamos viendo las alineaciones. ¿Alguna novedad, algún dato curioso en la parte baja, Majo? Correcto, lo que les mencionaba, que Basuerto cumple su sanción esta fecha. Fue amonestado la fecha número 12 precisamente. Para la fecha número 13, el equipo de Deportivo Meridiano habría descansado y Correcto. ¿Qué podemos esperar para este encuentro, Gianca? Un Deportivo Quito que necesita sí o sí ganar, y después, dado los resultados de ayer del empate de AVE25 con el conjunto de Encarnación Carcelén, el Deportivo Quito podría aprovechar este tropiezo del conjunto que se manejaba en la anterior fecha como puntero. Juventud
ganó y tiene que Deportivo Quito sí o sí buscar estos 3 puntos. Hay 6 equipos que se encuentran peleando esos 3 cupos que te va a dar la segunda categoría de Pichincha o esta primera zona de la categoría de Pichincha. Vale mencionar que el día de ayer también triunfó Sandino, el conjunto, 3-1, obtuvo una victoria importante contra Rumiñahui. Ahora, Deportivo Quito de ganar, empate en puntos de Sandino, mejor gol diferencia para el conjunto de la Plaza del Teatro. Entonces va a ser muy importante lo que pueda presentar hoy Sociedad Deportivo Quito. Este meridiano, Banfer, es un rival directo. Majo, vamos contigo. También quería comentarles que se dará un minuto de silencio en honor al periodista que ha fallecido, Patricio Díaz. Bueno, hay que ser justos, ¿no? Patricio Díaz, un ícono y referente del periodismo deportivo. ¿Cómo no hacer este muy, muy sentido homenaje a uno de los grandes del periodismo ecuatoriano? Deportivo Quito lo vemos que vuelve con su tradicional azul y rojo con detalles dorados que suele tener, mientras que Meridiano con su tradicional naranja con vino, ¿no, Carlos? Así es, compañeros. La camiseta del conjunto de Meridiano. Majo, ¿les parece si vamos con la alineación del Deportivo Quito? Correcto, vamos con la alineación del Quito. Bueno, correcto, se presenta en el arco Ángel Mosquera, mientras que en la línea de defensa irán con 3. Por la derecha con la número 2, George Pardo, con la número 16, Michael Castro, con la número 26, Rodrigo Perea. En la línea del medio, 55, John Moreno, 51, Marvin Cortés, quien lo acompaña, Steven Rodríguez, con la número 17, y con la número 53, Julio Zamora. Y en la línea de la delantera, por supuesto, el goleador de Párraga descarga posteriormente por el sector diestro con Gabriel Ugumba. Ugumba mantiene, ve con quién se puede hacer nexo, descarga con el jugador Medina. Medina abre nuevamente con Párraga. Párraga descarga por el sector izquierdo y se viene el ataque por parte del conjunto de Meridiano. Se mantiene el conjunto visitante que hoy buscará la forma de cómo doblegar al Quito. Y aquí se viene, la tiene el número 10, Ocaña. Se le iba el esférico demasiado largo, no pudo hacer bien el control Ocaña. Y desde ya podríamos decir que el Deportivo Quito va a tener complicado esos cruces de sentido, ¿no? Y la intencionalidad de Meridiano es clara, se nota de una forma distinta. Pelotazo largo, diagonal, buscando traspasar y superar a los defensores, en este caso tanto Michael Castro y al jugador Emerson Perea, mientras que Deportivo Quito intentará usar un poquito más de juego colectivo. ¿Cómo se para el equipo de la Academia en esta ocasión? 3-4-3, ya lo desglosó Majo. Pardo, Castro y Perea en la línea defensiva, en la línea de 3, carrilero por derecha, Moreno por izquierda, Zamora. Pivote, Marvin Cortés, lo acompaña un poco más adelante, Steven Rodríguez, y en ofensiva, Bolaños por derecha, Jacobo Molina por izquierda, que de igual forma estará intercalando con el jugador número 7, Luis Bolaños, y se colocará como media punta, y en punta, Javier González. Así forma el equipo de Raúl Duarte. Correcto, Majo, nos vamos al tiro de esquina del Deportivo Quito. El primer tiro de esquina del compromiso. Correcto, muchísimas gracias. Se viene el cobro del Deportivo Quito. Están esperando que también un jugador del Meridiano se realice, se ate los cordones, ¿no? Por parte del referato central. Ya se va a venir la reposición de las sesiones por parte del Deportivo Quito. Se juntan las parejas dentro del área. Se vendrá el centro buscando la Academia. A ver si es que puede conseguir el primer tanto. A ver si es que doblega Meridiano el punto penal. La pelota, ¿no? Podía llegar, viene el cabezazo,
será saque de portería favorable para el Meridiano. Vemos que el Deportivo Quito apuesta a una actitud más de contención en el medio campo y algo de ofensiva, ¿no, Carlos? Hay que mencionar que Deportivo Quito tiene que ganar sí o sí para no complicarse en su paso por segunda categoría. Ahora, Sociedad Deportivo Quito, la intención es un juego colectivo y buscar a Jacobo Molina y Luis Bolaños, que son los que te abren el terreno de juego y lo propio, los que te meten esos balones en profundidad para tratar de superar la defensiva de Meridiano. En efecto, Meridiano se viene con el sector diestro, con Ocaña, el número 10, descarga para su compañero Amaiza. Amaiza vuelve a dejar el esférico para su compañero, el número 53, Estupiñán. Viene ahí para el centro, el remate, la pelota pasa cerca del travesaño que pegaba en un jugador del Deportivo Quito. Se salva el Deportivo Quito, se viene el tiro de esquina del conjunto de Meridiano. Segundo tiro de esquina. El conjunto visitante Meridiano. Correcto, no hacen mucho énfasis en ponerle velocidad los jugadores de Meridiano, se toman su tiempo. Ahora sí, dos jugadores de Meridiano, lo vemos a Ocaña y también lo vemos el número 8, Vinuesa. Se vendrá el centro, Ocaña, primer palo, cabezazo primero en la humanidad de un jugador del Deportivo Quito. Hacen la falta, sí, en efecto, falta favorable para el conjunto del Deportivo Quito. Majo, lo veo a Duarte muy inquieto, poco tranquilo. Sí, correcto, el profesor Duarte, quien está intentando también dar sus indicaciones en los primeros minutos del compromiso, mientras que el estratega de Meridiano, Mauricio Gallardo, bastante calmado. En efecto, se vendrá el tiro libre favorable para el Deportivo Quito. Mosquera pondrá en los aires de la capital el esférico. Manda a territorio del Meridiano buscando la velocidad por parte de González. Se manda demasiado largo. Se queda ahí, netamente favorable para el conjunto del Meridiano. Giancarlo. Y también se puede divisar un poco al técnico de Meridiano, que está dando ciertas indicaciones. Un poco relajado, de igual forma, por cómo está jugando en estos primeros instantes. 4 minutos donde el conjunto de Meridiano trata de tener la pelota, posesión de balón y de igual forma complicar mediante esos pases largos de Ocaña y el jugador Vinuesa a la defensa de Deportivo Quito. En efecto, la pelota la pisa bien Lara, descarga por el sector izquierdo, se viene Vinuesa junto también a Estupiñán. Estupiñán pierde el esférico y se viene el Deportivo Quito con Moreno, que le quiere imprimir velocidad, se quita la marca de uno del segundo, descarga el esférico con Bolaños. El Chucho quiere inventar, quiere frotar la lámpara, la deja para el 55. Moreno quiere meter el centro, viene ahí, no podía pegarle bien González. Se salvaba el conjunto de Meridiano, el Deportivo Quito quiere. Número 19, González, primero la cabeza de la defensa del conjunto de Meridiano. Momentos buenos para el Deportivo Quito, presionaba alto el conjunto azuligrana. Se viene la contra por parte del conjunto de Meridiano. La tiene Ocaña, por lo visto, si no pasa por los pies de Ocaña, no hay ofensiva para el conjunto de Meridiano. Y en efecto va Ocaña, Ocaña primero, bien la pierna por parte de Perea, se salva el Deportivo Quito. Quito pasa de formar una línea de 3 a una línea de 4 en algunas ocasiones, dejando a Castro y Perea en el bloque bajo, colocándolo a George Pardo por el costado derecho y Julio Zamora por el costado izquierdo. Esto cuando Deportivo Quito tiene la pelota, cambia la forma táctica o la disposición en la que implanta el equipo el técnico Raúl Duarte. Muy bien leído por parte tuya, Yanka, se ve claramente cómo se dibuja, ¿no? El Quito es uno defendiendo o esperando y es otro cuando va a atacar. Se viene Meridiano, mantiene el esférico Estupiñán, se quiere meter por la zona medular, prefiere retrotraer el fútbol y más atrás con su colega Medina descarga con Lara, ¿para quién? Para nadie. Llegaba bien el centón por parte del número 26, Perea, y será un tiro libre, le llegó mal por la parte posterior al jugador. Y ahí vemos la reiteración de la jugada, cómo le va dando el jugador de Sociedad Deportivo Quito. Es Emerson Perea el que termina impactando al elemento de Meridiano. Estamos hablando del número 7, Sebastián Vinuesa, que se está recuperando. Correcto, en esta cuestión, Bisuete, si no estoy mal, es el hijo del profe, ¿no?
Si no estoy mal. Si no está mal, porque a mí sí me toma la lección. Si Majito nos tiene el dato, sería bueno ahí cuando nos facilite la info, porque al profe lo vimos la última vez en Guayabamba, apoyando también a Meridiano, viendo cómo eran las acciones por parte del conjunto. Ahí le dijeron que era el hijo, nos quedamos con esa incógnita netamente. Ocaña vendrá al tiro libre. ¿Para usted puede ser posibilidad de gol? Puede ser una posibilidad interesante. Viene Ocaña, el centro queda ahí, viva Perea nuevamente, saca el esférico, el Deportivo Quito no sabe cómo conseguir mantener al conjunto de Meridiano en su propio sector. Meridiano está haciendo bien las cosas, conteniendo bien al Deportivo Quito. Dígame, Majo. Bueno, datos estadísticos acerca de estos dos equipos. Meridiano, 11 partidos jugados, 6 partidos ganados, 3 partidos empatados y 2 partidos perdidos. Mientras que el Deportivo Quito, 12 partidos jugados, 6 partidos ganados, 5. Del cuadro naranja, sigue manteniéndose nuevamente el esférico por el sector izquierdo con Estupiñán, que quiere meterle velocidad, quiere buscar el campo del Deportivo Quito. El objetivo es el pórtico de Mosquera. Sigue manteniendo con Bisuete para Ocaña, Ocaña nuevamente con Estupiñán, y este descarga con Parga va a abrir el esférico por el sector diestro con Ubumba mantiene el número 19 y vuelve con Medina. Se les está complicando bastante, Yanka, el poder generar acciones. Así es, a ver, la pelota tiene de momento el conjunto de Meridiano, posicionalmente está haciendo las cosas correctas, sobre todo por la superioridad numérica que tiene en la mitad de la cancha. Aún no se encuentra un esquema fijo en Sociedad Deportivo Quito, que de momento intenta aplicar una presión alta para provocar el error del conjunto visitante. En efecto, la pelota sigue favorable para Meridiano. Llegaba el esférico, también parecía pase para el árbitro más bien. Sigue manejándose el conjunto visitante. Vuelve a tener la zona defensiva del Meridiano. Y empieza a hacerse sentir la hinchada del Deportivo Quito. Yanka, es irreal como un equipo de... Número 10 del Deportivo Quito, Yanka. Ernesto Lara se ha equivocado en dos oportunidades, ha entregado mala pelota y ha generado problemas de igual forma para su saga, que ha estado un poco más adelantada. Ahora, Jacobo Molina estaba en la zona medular, se encontraba muy solo, y cuando ya llegaba acompañante Luis Bolaños, ya era demasiado tarde porque ya toda la defensiva del conjunto de Meridiano ya se posicionó de forma correcta. El esférico nuevamente en los aires, se viene la contra por parte de Meridiano, la bajaba bien ahí Palacios, descarga con Bisuete, abre para el sector izquierdo, se viene Estupiñán, le quiere meter velocidad, imprime velocidad de Estupiñán, no se mantiene, se deja nomás llegar por la marca del Deportivo Quito y vuelve a descargar el fútbol con Ernesto Lara. Lara con Bisuete mantiene el esférico, el número 7 quiere ver si es que genera más fútbol para el conjunto de Meridiano.
hacer nexo futbolístico con Ocaña. Ocaña para nadie, se tropezaba su compañero y recupera bien el Deportivo Quito, que lo tiene ahí Bolaños. Bolaños descarga nuevamente con su compañero Cortés, Cortés con Bolaños. Bolaños sigue manejando con Castro, Castro para Pardo. Pardo intentará por el sector diestro, la muestra el esférico, le muestra el camino también a su compañero y manda para adelante. Se viene Molina, Molina otro pase equívoco y se viene la contra por parte de Meridiano. Con Bisuete mantiene el esférico y descarga posteriormente con Estupiñán. Se ve que los dos están poco claros después del tercer cuarto de cancha. Se les complica mucho llegar a esa última yarda con algo de peligrosidad. Ambos equipos se están cuidando de forma, primero en la zona defensiva. Es un partido de mitad de la cancha. Si bien posesión de pelota tiene el conjunto de Meridiano, pero no es profundo. Deportivo Quito espera para salir mediante el contragolpe, pero tampoco le están llegando pelotas claras. Jacobo Molina no se encuentra en estos primeros 12 minutos, lo propio Luis Bolaños, y no le llega pelotas al delantero González. En efecto, Majo, si tiene información en la parte baja, me pide nomás paso. Ya los veo mucho más tranquilos ambos de T, por lo visto, Majo. Sí, correcto, un poco más tranquilo. Y bueno, también mencionar que este es el único partido que falta de la fecha del grupo A. Todo el resto de partidos se jugaron el día de ayer por la fecha 14. Correcto, luego ya iremos repasando cuáles fueron los resultados del día de ayer, que obvio, también lo pudo vivir. Correcto, Iván Fer, el día de ayer se jugó en Carcelén, Encarnazado, que empató a 1 contra AP 25 Sandino, que le ganó 3-1 a Rumiñahui. Juventud le ganó 3-0 a Galácticos. Correcto, muchísimas gracias, Majo. La pelota la sigue manejando el Deportivo Quito. Se viene Moreno, Moreno quiere imprimir nuevamente velocidad. Mete el centro, intentará sacar nuevamente Meridiano. Ya la pelota la sigue manejando el conjunto visitante. Se viene por el sector izquierdo. No, no tiene chance para descargar. La pelota la sigue manejando el conjunto de Meridiano. Intentarán generar fútbol por la zona más medular. Ahora sí, descarguen con el número 55. Estamos hablando de Amaiza. Amaiza nuevamente con su compañero. Ahí se sigue manejando. Compañeros, el esférico, dígame, Majito. Les tengo una recomendación. Obté tu licencia profesional tipo CTIE en la Escuela de Conducción del Instituto Travesar y modalidad de elegir. Precios cómodos y amplia flota de vehículos. Somos la escuela de conducción más grande del sur de Quito. No dejes pasar la oportunidad de ser un profesional del volante. Curso autorizado por la Agencia Nacional de Tránsito. Comunícate al 09907-7203 o visítanos. Estamos ubicados en Chillo Gallo. Matrículas abiertas. Correcto, la pelota sigue siendo favorable para el Deportivo Quito, que no encuentra una conexión correcta para poder llegar a generar algo de peligro, algo de intención ofensiva. Se le complica bastante, se lo ve a Duarte más cauto, pero sigue reprochando bastante a sus jugadores, Chanca. Para acercarse con peligrosidad se viene el Quito. Correcto, la pelota la tiene Javi González. González quiere meter el tanto. Gol, 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 gol. Deportivo Quito, y bueno, el Quito te puede vacunar de cualquier forma, del momento más desprevenido, un pelotazo a las espaldas de la defensa que estaba muy adelantada. Javi González aprovecha bien ese espacio, ese hueco, imprime velocidad, se mete en el corazón del área y por donde más le duele el arquero, entre las piernas, la manda a guardar, el primero del Deportivo Quito, el primero del encuentro. A Deportivo Quito le estaba costando. Ahí vemos la reiteración de la jugada, pelotazo largo buscándolo a González, adelantado totalmente la defensiva del conjunto de Meridiano y totalmente solo González, lo termina habilitando Medina y Párraga, y ahí solo frente al guardameta, el ariete, el delantero, el goleador, el número 19 de Sociedad Deportivo Quito, marca la primera en 15 minutos. Deportivo Quito tiene 1, Meridiano 0. Qué manera de dormirse los dos centrales de Meridiano, estaban haciendo las cosas bien y se durmieron. Y sobre todo me sorprende mucho por lo que estábamos viendo o la lectura que le estábamos dando al compromiso, porque Meridiano era superior en cuanto a la tenencia de pelota.
pelota y una pelota en diagonal, una pelota larga, lo termina complicando el sector defensivo del conjunto de Meridiano. Lo terminan sorprendiendo y ahí marca la primera el conjunto de Sociedad Deportivo Quito, que de momento un resultado bastante favorable, sobre todo porque es un rival directo el conjunto de Meridiano. En efecto, se vendrá otra acción favorable para Meridiano, Majo. Sí, tercer tiro de esquina del compromiso, el segundo para Meridiano. Se va al cobro Tarruno Caña con la divisa número 10. Correcto, si es que tiene datos del goleador, me pide nomás el paso, Majo. La pelota la sigue manejando el conjunto de Meridiano. Ahora sí se viene el cuadro visitante, cabezazo, ¡gol! Jugada poco estructurada por parte de Meridiano. Hicieron el 1-2 entre el número 10 Ocaña y Vinuesa aprovechó la última raya, mete el centro, ingresa alguien que lo criticamos porque se quedó dormido y en esta en cambio se avispó totalmente. Estamos hablando de Alexi Medina, el número 3, en el segundo palo, cabezazo que cambia de sentido, pone el 1-1. Este partido se está poniendo bueno, Yanka. No lo dejan festejar a Sociedad Deportivo Quito porque el gol viene minuto y medio después. Ahí vemos la reiteración de la jugada, anda, como Medina pivotea la pelota ahí atrás, lo termina sorprendiendo y le termina ganando la posición a Emerson Perea y marca el empate y marca la igualdad en el Estadio Olímpico Atahualpa. Deportivo Quito tiene 1, Meridiano 1, en un gran partido en 17 minutos. En efecto, si así comenzamos, esperemos que no bajen el ritmo, que no pase lo que nos pasó el día de ayer, que mermaron después fuerzas, que las cosas se mantengan bien. Y bueno, vemos un jugador en el terreno de juego, está con algo de dolor, Lara. Majo, ¿qué pasó en la parte baja? Bueno, también celebra el cuerpo técnico por parte de Meridiano, gol a minuto seguido, el empate. Y Banfer, ahí veíamos la reiteración, la falta también, pero vale mencionar que en el gol se notaba la molestia de Raúl Duarte, usted veía dando brincos, saltando, como reprochando también a sus muchachos porque se quedaron totalmente dormidos. Era una pelota que uno decía intrascendente, pero lo terminan sorprendiendo y ahí está la desconcentración, Chuy. Esperemos que más adelante, con el ingreso de Francisco Silva, ya en los otros partidos, en los partidos venideros, cambie la historia y sobre todo cambie la forma de estructural en cuanto al sistema defensivo. En efecto, por el momento, en menos de 5 minutos vivimos 2 goles y creo que hasta en menos de 3 minutos pudimos cantar el grito sagrado de gol en este gran partido que nos ofrece el Meridiano y el Deportivo Quito, que van 1-1 en lo que va de estos 20 minutos. El esférico lo sigue manejando el conjunto de Meridiano, sigue la misma tónica de lo que ha sido estos primeros 20, con Estupiñán por el sector izquierdo, meterá el centro, Estupiñán mantiene, se repliega el Deportivo Quito, descarga con Lara posteriormente con Ocaña, que ya se metió unos metros más en la zona interna, con el goleador momentáneo del conjunto de Meridiano, Medina, descarga posterior con Párraga, verá con quién hace filtro, sí, en efecto, con Palacios con el jugador Lara con Ocaña deja para Maiza para Ocaña, se juntan bien los del conjunto de Meridiano, viene el disparo y banderola arriba. Yo solo podré decir que a Maiza no me parecía que estaba en posición inadecuada. Y ahí también intenta sorprender. Ahí vemos la reiteración de la jugada y me parece, no, sí estaba un paso adelantado el jugador del conjunto de Meridiano en esta ocasión, pero superior nuevamente el equipo visitante, controlando la pelota y replegado de nueva forma, de nueva cuenta, el conjunto chuya. Sí necesitábamos VAR en esa jugada, la verdad, estaba muy, pero muy... Sí, porque el ojo humano, déjeme decirle que yo tampoco podía divisar, de igual forma, nosotros que tenemos el monitor podemos decir, bueno, estaba un tanto adelantado, pero apretada la jugada. Complicada para el asistente número 1 del sector derecho, que estuvo fino.
Bueno, para cobrar la posición inadecuada, la pelota se sigue manejando favorable para Meridiano, con Estupiñán, hace la finta interna con Lara, círculo central con Bisuete, un pelujo, casi le sale al número 7 de Meridiano, que recupera nuevamente el esférico y se viene el ataque por parte de la visita, la tiene Ocaña quiere contribuir con Bisuete lo ve, ¿a quién? Haciendo nexo con Lara lo ve más adelante, bien la barrida de Chicho Bolaños, posterior la de Castro, ¡upa! ¿Qué pasó ahí? Solo vi cómo se agarró Castro, pero fue un gesto de dolor increíble. Ahí vamos a revisar. Ahí. Epa, lo va dando con el botín. Ahí vemos la reiteración. Lo termina dando con el botín en la cara al capitán de Sociedad Deportivo Quito. Sin intención, ojo, sin intención, pero sí, lo termina rozando. Sí, pero se ve bastante damnificado Castro, que creo que es más que todo, es sensible la parte del labio. Del rostro, sí, claro. Es muy sensible. Terminó pegando con el taco del botín y eso sí que le generó bastante malestar a Castro. El esférico sigue siendo por parte del Deportivo Quito, pero en rápido lo pierde con Meridiano. Se viene Palacios intentaba quitarse la marca del segundo, no podía, recupera bien Cortés, hará el cambio de sentido buscando a su compañero Moreno maneja el esférico, manda más adelante para su colega, no, podría llegar bien porque Ubumbo es uno de los jugadores que menos lo hemos nombrado, pero es uno de los más prolijos. Compañeros. De Meridiano, dígame, Majo. Bueno, González Alexander Javier, argentino de 24 años, ha pasado por las filas del Juventud y ya suma su quinto gol dentro de su cuenta personal, precisamente con la camiseta del Deportivo Quito, mientras que el jugador Alexi Medina es el primer tanto que convierte con la camiseta del Meridiano. Correcto. Mientras tanto, también manejemos esta cuestión. ¿Cómo se podría divisar a un Deportivo Quito, que ya hablábamos en previos minutos con Yanka, a un Deportivo Quito con lo que va a ser las contrataciones que se ha hecho, con lo que se puede divisar, qué le puede dar de beneficio las nuevas adquisiciones para la academia? Y eso es lo que busca Sociedad Deportivo Quito. A ver, Duque es un delantero que viene, sí es verdad que a Deportivo Quito le ha estado costando y le ha estado faltando un poco de tema. A verle cómo puede plantear este tema, cómo va a presentar Michel Castro, que es otro de los defensores principales que tiene la cadena. Sería bueno porque el Deportivo Quito por momentos es muy blando en la zona defensiva y en la parte ofensiva también le está faltando bastante al conjunto que hoy hace de local acá en el Olímpico Atahualpa. El esférico lo sigue manejando Meridiano. Iván, dígame. Y hay que mencionarlo, Deportivo Quito no es un equipo que reciba muchos goles, pero los goles que recibe Deportivo Quito son... como el de recién. Exacto, son algo... infantil. Entonces, por eso también viene Francisco Silva. Sí, se necesita también algo de refuerzos dentro de la zona defensiva. La pelota la intenta manejar nuevamente Meridiano por el sector izquierdo. Sigue siendo por parte de Bisuete. Descargaba con su compañero Párraga nuevamente con Bisuete. Bisuete buscará con Lara. Lara maneja el esférico y otra vez abre con Ubumba. Ubumba mantiene, se espera unos segundos y vuelve a mandar para atrás. Se ve que Meridiano maneja el esférico así, ¿no? Rota constantemente de lado a lado para ver cómo confunde el Deportivo Quito. Y al rato menos pensado, viene el ataque. El traslado de balón de Meridiano es correcto, porque en la zona medular, como tú lo mencionas, trata de confundir de derecha a izquierda, por momentos centralizando el fútbol. Pero Deportivo Quito a ratos de igual forma se mantiene sólida la del sector defensivo. Pero cuando le ponen pelotas en profundidad, ahí viene cómo se empieza a complicar la gente del equipo local. En efecto, vemos una nueva falta favorable para el Deportivo Quito, que quiere ver si es que vuelve después de casi unos 5 minutos a tener ofensiva clara. Javi González se tiene que bajar hasta los 3 cuartos de cancha porque si no se le complica demasiado. Vemos un amonestado, Majo, en la parte baja, creo que es para uno del cuerpo técnico de Meridiano, ¿no? Correcto, se registra la primera tarjeta amarilla del compromiso, la primera para el conjunto del Meridiano. El cuerpo técnico, director técnico Mauricio Gallardo, se pinta de amarillo.
Correcto, Gallardo, el primer amonestado. Algún exceso de reclamos generó el DT de Meridiano. Siguen las quejas por parte del cuarto árbitro y también de Gallardo. Lo vemos ahí al número 10 del Deportivo Quito, Jacobo Molina, que vendrá a ejecutar el centro. Y esperemos a ver que el Deportivo Quito pueda generar otra emoción más. Hay un hombre nuevamente en el suelo, es de Meridiano, se me hace divisar. No pude identificar bien qué pasó, pero ni bien fue el arranque de velocidad haciendo la mague, se botó, Yanka. Sí, aqueja un golpe, al parecer, el jugador del conjunto de Meridiano. Ahí vemos la reiteración de la jugada, a ver qué sucede en esa acción. Me parece que existe un contacto con un jugador de Deportivo Quito, le termina metiendo el codo el elemento del equipo Chuya, y es por eso que aqueja el dolor y aqueja el golpe el elenco y el jugador de Meridiano. En efecto, bueno, se toman sus segundos, ya parece que se está reponiendo. Un poquito de drama también por parte de los muchachos de Meridiano. Es el número 53, ¿no? Sí, es Estupiñán. Estupiñán, correcto. Se vendrá ahora sí la ejecución del tiro libre. Molina va 2 minutos esperando que se genere ya. Y sopla fuerte el viento, se ve bastante en las banderas y recién que hicieron el acercamiento a la camiseta. El 10, el número 10 Ocaña, bajaba el número 10 Molina, el Deportivo Quito, de lo poco bueno parece que es, ¿no? Ahí vemos la reiteración de la jugada, le quedaba totalmente solo a Steven Rodríguez y no se logra acomodar de buena manera y no le pega. Pudo estar la segunda del equipo Chuya, pero se viene nuevamente un tiro libre bastante peligroso en los pies de Jacobo Molina y también se acerca a Chucho Bolaños. Y por lo visto ya lo mandó nomás a Molina, se quedó Bolaños, el número 7. Le voy a contar algo. Cuando relatamos el partido con Reencarnazado Deportivo Quito en Fede Ligas, Chucho Bolaños se mandó un golazo unos 5 metros más adelante. ¿Será que tenemos otra vez la fortuna de ver que el Chucho Bolaños nos deleite con un gol de tiro libre? Hace la magia el Chucho. Ahora sí vendrá la ejecución. Segundo palo. El centro saca bien la zona defensiva por parte de Meridiano. Nuevamente esférico por parte del Deportivo Quito. Mandarán a los aires. Cambio de sentido para el rival. Vuelve a recuperar el Chucho. Quiere quitarse la marca de uno del segundo. Descarga. No puede bien. Recupera Bisuete para el conjunto visitante. Se viene con Estupiñán. Estupiñán maneja la redonda, manda más adelante con su colega Vinuesa. Vinuesa intentaba bien, recupera el esférico el conjunto del Deportivo Quito y de vivo vuelve a ganar Vinuesa. Vinuesa mantiene media vuelta, quiere intentar descargar, mantiene, se va hasta el ángulo del rectángulo de juego y deja ahí nomás que se va el esférico. Será saque de portería, reclamaba ahí Vinuesa, no se siente conforme. Ahora sí, será pelota por parte de Mosquera para generar fútbol. Y me da la sensación de que los 12, Meridiano dejó que el Deportivo Quito empiece a jugar y el Deportivo Quito está entendiendo bien estos minutos de descanso de Meridiano. Sí, a pesar de que las llegadas de Deportivo Quito han sido a balón parado, aún no hemos visto un juego colectivo como el que por momentos nos tiene acostumbrado el conjunto de Raúl Duarte. Ahora el que espera es del conjunto de Meridiano. En efecto, la pelota la sigue manejando el cuadro de los Chuyas, manda más adelante con el número 53, Zamora quiere hacer la bicicleta de uno, de segundo, intentaban, recupera bien el cuadro de Meridiano con Ocaña mantiene, quiere ver con quién hace nexo, cambio de sentido, llegará ahí. Bardo no llegaba, el que sí llegaba ahí en cambio era Vinuesa, mantiene el esférico, descarga con su compañero Estupiñán. Estupiñán con Lara, zona medular, territorio de Meridiano, cambio de sentido, lo mandan a correr ahí a Vinuesa. Vinuesa tiene tiempo libre, tiene espacio, el pase nuevamente, bien Castro, la experiencia de Castro jugó a su favor, será nuevo tiro de esquina a favor de Meridiano. Cuarto tiro de esquina del compromiso, el tercero a favor de Meridiano. Una jugada que pintaba para más, Yanka. Así es, a ver, la pelota se le termina quedando al jugador de Meridiano, estamos hablando de Vinuesa, pero también se queda enganchado a Michel Castro, que después se llega a recuperar para sacar esa pelota al tiro de esquina.
En efecto, se vendrá un tiro de esquina. A ver si es que repite fórmula Meridiano como en el primer tanto. Ahora sí, se acerca Ocaña, levanta manos. Parece que va a ser una jugada preparada para el segundo palo. Indican ahí, también levantan sus compañeros. Primer palo, saca bien la saga defensiva por parte del Deportivo Quito. Será nuevo saque lateral favorable para el conjunto de Meridiano. Banfer, y hay un jugador en Sociedad Deportivo Quito que ya calienta, que ya calienta. Me parece que hay algo que no le está gustando al entrenador Raúl Duarte en estos momentos, que planea realizar alguna variante ya para la segunda mitad. Y recordemos que Duarte es un entrenador de difícil lectura, ¿no? No es que va a esperar a que se acabe el primer tiempo para realizar sustituciones. Lo ha sabido hacer en el primer tiempo, Yanka. En media hora hemos visto cómo variantes han ingresado en Deportivo Quito y a veces, compañeros, variantes que le terminan dando resultados. Sí, Majo. Rodi Quiñones es el que está en calentamiento por parte de la banca del Deportivo Quito, y también hay que mencionarlo, el profesor Raúl Duarte se encuentra bastante molesto con lo que está haciendo Perea. Ahí también la incomodidad del señor y de Raúl Duarte, hay que mencionarlo, ya lo dijo Majito. Rodi Quiñones es el jugador que se encuentra en estos momentos calentando, realizando ya los trabajos de precalentamiento para una posible sustitución, y se le nota la molestia incesante también, lo que está manifestando el técnico Raúl Duarte. La molestia también de Molina por lo que acaban de pitar. Parecía que toponen el jugador de Meridiano y termina siendo pelota favorable para el Deportivo Quito. Saca nuevamente el conjunto de la KD. Recupera ahí Ocaña. El Deportivo Quito vuelve a hacerse del esférico por parte de Cortés. Indican que no, que es tiro libre favorable para el Deportivo Quito. Sale jugando tranquilamente. La maneja nuevamente Rodríguez. Rodríguez. Al delantero González. Correcto. En la parte baja, Majo, ¿nos tienes alguna información? Desde este martes 1 de agosto a las 21 horas, enciende el Prime Time en Canal 1 con el mejor programa de farándula del Ecuador. Calientitos, recuerde, por la señal del 1, como uno, ninguno. Correcto. La pelota se sigue manejando favorable para el Deportivo Quito. Manda el centro, segundo palo, sale bien el golero Calderón y se mantiene con el esférico favorable para el cuadro del Deportivo Quito. Les cuesta demasiado a los conjuntos poder ahora, en estos últimos minutos, llegar a hacer algo de peligro. Así es, le está costando al equipo de Sociedad Deportivo Quito, lo propio a Meridiano. Meridiano tenía mucha intención ofensiva, tanto con Ocaña como Vinuesa. También Bisuete se proyectaba como un volante mixto, pero poco a poco se fue cayendo en un bache futbolístico. Deportivo Quito empieza a equiparar las acciones en la mitad de la cancha y es por eso que se torna ya un partido en medio centro. Correcto, la pelota la sigue manejando el conjunto del Deportivo Quito. Saque lateral favorable, compañeros, para los chuyas, Majito. Saque lateral que llega gracias a Itzbet. Obtén tu licencia profesional tipo CDIE en la Escuela de Conducción del Instituto Travesari. Modalidad a elegir, precios cómodos y amplia flota de vehículos. Somos la escuela de conducción más grande del sur de Quito. No dejes pasar la oportunidad de ser un profesional del volante. Curso autorizado por la Agencia Nacional de Tránsito. Comunícate al 099-907-7203 o visítanos. Estamos ubicados en Chillo Gallo. Matrículas abiertas.
Se viene nuevamente el Deportivo Quito. Las acciones son frenadas por otro tiro libre favorable para el conjunto azul y grana. Y también recordarles que nos pueden sintonizar en Canal 1 a 12 para la ciudad de Guayaquil, Canal 40 para la ciudad de Quito por TV Cable y Cable Unión, a nivel nacional en nuestras aplicaciones digitales Roku TV, IPTV, Google Play, y en nuestra página web www.canal1ecuador.com, en TC Sports, en Facebook y YouTube. También somos retransmitidos por Sonorama a nivel nacional. Se viene tiro libre favorable para el Deportivo Quito. Viene el centro, viene punto penal a cabeza, saca bien el conjunto de Meridiano. Le está costando bastante al Deportivo Quito poder llegar. Intentaba salir bien Meridiano, termina pegando en la mano de uno de los jugadores del Deportivo Quito. Será tiro libre, Yanka, para el conjunto de Meridiano. Sí, las jugadas más peligrosas que ha tenido Sociedad Deportivo Quito han sido mediante las jugadas a balón parado, estas jugadas preparadas. En esta ocasión no le sale la táctica fija al equipo de Raúl Duarte, que empieza ya a desesperarse, empieza a complicarse, sobre todo por el accionar que ya está mostrando Jacobo Molina, el propio Luis Bolaños, que son jugadores o ejes fundamentales que puede presentar Sociedad Deportivo Quito, pero en estos momentos no están apareciendo del todo. En efecto, el esférico sigue siendo favorable para el conjunto de Meridiano. Saca la pelota larga Medina, queda corta, pero bien, vuelve Lara a mandar el esférico para su compañero Palacios, que no llega. El que sí llega ahí es el jugador del Deportivo Quito, Zamora. Será falta favorable para el Deportivo Quito. La cámara nos indica también las expresiones del profe Duarte, cómo reclama, cómo rezonga a sus dirigidos, y juega rápido el Deportivo Quito con Bolaños. Bolaños no deja quitarse el esférico y maneja nuevamente el número 7. Vemos ahí queriendo buscar a González, otra vez las espaldas. González tiene chance, se le pega la pifia, no pudo calzarle bien a la número 5. Será nuevo saque de portería favorable para Meridiano. Y esta vez no le puede pegar de buena forma. Nuevamente a las espaldas de los defensores de Meridiano. Ahí vemos la reiteración de la jugada. Se termina quedando Davor Párraga y el jugador Medina. Y ahí Alexis, el jugador González, no le puede pegar de buena cuenta. Y se salva el conjunto visitante. Tal vez debería pensar Duarte en buscar un cambio por velocidad, porque vemos que a Medina y Párraga les cuesta mucho jugar a sus espaldas. Es lo mismo que está pasando por momentos con Michel Castro y el jugador Emerson Perea, que por momentos se terminan quedando y les terminan complicando cuando Meridiano también intenta buscar esas diagonales, sea por derecho, sea por izquierda. Ahora, por eso puede ingresar el jugador Rodi Quiñones, que lo vemos aún en el trabajo precompetitivo, lo vemos ahí calentando, próximo a ingresar. Vamos a ver si es que se decide ya en la etapa complementaria, en el arranque de la etapa complementaria, y vamos a ver cuál va a ser el jugador sacrificado. Puede ser Perea, como ya lo mencionó Majo, que se nota muy molesto el técnico Duarte con este jugador. En efecto, venía el centro tranquilo y suave para las manos del golero Mosquero, y lo que hizo Mosquera es inentendible. Se terminó yendo a la nada ese intento de ataque del Deportivo Quito. Majo, ¿qué nos tienes en la parte baja de información? El Prime Time se enciende por el 1 con la mejor información de la farándula nacional. Calientitos, gran estreno este martes 1 de agosto a las 21 horas por la señal de Canal 1 como uno ninguno. Correcto, tiene Jacobo Molina, viene el remate, saca bien la defensa del conjunto Meridiano, sigue por parte del Deportivo Quito, se intenta venir la academia. Mientras tanto, Majo, en la parte baja. Obtén tu licencia profesional tipo CDIE en la Escuela de Conducción del Instituto Atravesar y modalidad de elegir, precios cómodos y amplia flota de vehículos. Somos la escuela de conducción más grande del sur de Quito, no dejes pasar la oportunidad de ser un profesional del volante. Curso autorizado por la Agencia Nacional de Tránsito, comunícate al 09-907-7203 o visítanos. Estamos ubicados en Chillo Gallo, matrículas abiertas. Muchísimas gracias, Majito. Mientras tanto, me gustaría también, si es que nos ayudan ahí en producción, para poder hacer un paneo nuevamente a lo que es la hinchada del Deportivo Quito.
Es admirable, Yanka, cómo manejan siempre las banderas, cómo se organizan tanto para poder tener siempre la preferencia teñida de ese color azul y rojo. Y hay que mencionar que Deportivo Quito, la hinchada siempre, como tú le dices, organizada totalmente, siempre llegan 2 horas antes, 1 hora y media antes, y se ponen a colocar las banderas, todo para que quede listo, y de igual forma para dar la bienvenida, dar ese recibimiento a la gente de Sociedad Deportivo Quito. En estos momentos, un golpe fuerte para Michel Castro, aqueja bastante dolor, ingresa el cuerpo médico de la academia, ingresa de igual forma la camilla y producción, porfa, para la reiteración de la jugada. ¿Qué la sucedió? Cara de Mosquera, sí. me impactó. Compañeros, porque, dígame, Majo, usted en la parte baja. Bueno, se encuentra anonadado el jugador, me parece que está desmayado. Sí, me asustó mucho. Ahí vemos la reiteración. Ese pase largo, lo vemos al jugador Michel Castro, no le pasó. Es un mal cabezazo, le impacta mal a la pelota. Al parecer sí, porque es en el cabezazo, ni siquiera diría que es un mal cabezazo, porque al momento de estar en el aire ya se empieza a desvanecer el jugador de Sociedad Deportivo Quito. Se empieza ya a recuperar Michel Castro, vamos a ver, esperemos que no sea nada serio. De igual forma el jugador, no existió ningún contacto, el jugador se termina... Eso es lo que más preocupa. Cayendo, claro, porque es la diagonal y era una pelota sencilla para el jugador, y ahí lo vemos cómo se empieza ya a recuperar el elemento y el capitán de Sociedad Deportivo Quito, pero al parecer no va a poder continuar. Los jugadores están hablando de igual forma con el técnico Raúl Duarte, sigue calentando los elementos de Sociedad Deportivo Quito y no va a poder continuar Michel Castro, al parecer. La imagen es muy fuerte porque, si ves, queda en un estado como que empieza a temblar el jugador como del Deportivo Quito. Estaba convulsionando, el jugador de Sociedad Deportivo Quito estaba convulsionando. Y la cara de Mosquera del golero del Deportivo Quito era de atónito, de asombro, de susto, del miedo, porque es verdad, ahora se da muchas más charlas de cómo prevenir esto, pero nunca estás preparado para que pase estas cuestiones, ¿no? Nunca estás listo para estas circunstancias dentro de un partido. Sí, ahí lo vemos al capitán, que se encuentra ya a un costado del terreno de juego, Michel Castro, y me parece que va a continuar. Sí, va a continuar Michel Castro, pero sigue calentando. De igual forma, ya son 3 alternantes de Sociedad Deportivo Quito los que están calentando un costado del terreno de juego. De seguro Michel Castro va a salir para la parte complementaria, también por el tema de salud. Claro, ya faltan alrededor de 2 minutos, más lo que se adicione por parte del referato central. Majo, en la parte baja, tal vez algo que pudiste escuchar, pudiste ver, diferente a lo que nosotros pudimos percibir. No, nada, que cuando se desmayó, la desesperación también del árbitro central, sin embargo, el cuerpo médico no ingresaba de la manera en que se estaba visualizando Michel Castro, y bueno, se siente bien y cómodo después de mojarse la cabeza también. Correcto, la pelota la sigue manejando Meridiano, se viene Ibi, no es al pase, demasiado equívoco, intenta recuperar el esférico Castro y se barra ahí con todo, el número 16, capitán del Deportivo Quito. Dígame, Majo. Se adicionan 4 minutos al compromiso. Correcto, jugaremos hasta el 49 y nada más, la pelota la sigue manejando el Deportivo Quito, se viene en ofensiva, manda para adelante con González no podía darse la media vuelta, Bisuete consigue el esférico y manda para su compañero Vinuesa a correr, el número 8, demasiado larga, terminará siendo saque lateral favorable para el conjunto del Deportivo Quito. Y Yanka, Castro, todo un personaje, sale por lo que se desmayó y termina botándose de entrada para recuperar un esférico que pudo haber sido mucho más sencillo. Y ese pique también. Algún tipo de cansancio en esa ocasión, ya lo tenemos a Castro, ahora empiezan ya, va a correr los 4 minutos cuando lleguemos al 45. La verdad es que estos momentos han sido de un partido mucho más tibio, un partido muy bien manejado por el Meridiano. Netamente por eso uno se preguntará, ¿el partido se lo ve interesante? Sí, se lo ve interesante en papel. Se ha mantenido mucho más cauto en estos momentos porque Meridiano está haciendo su deber, está consiguiendo puntos en un terreno complicado, un terreno favorable para el Deportivo Quito. Intentaba nuevamente Meridiano, la pelota demasiado larga, Palacios ya estaba en posición inadecuada. Será tiro libre favorable para el Deportivo Quito, que se toma sus segundos de apremio para poder realizar rápido el tiro libre.
lo hacen en corto, jugando bien, la sigue manejando Perea, Perea descarga con su compañero Rodríguez, Rodríguez más adelante buscando, haciendo el nexo con Zamora, Zamora con nuevamente Molina, Molina intentaba el cambio de sentido, recupera bien el conjunto de el Meridiano, mandan el pase para la nada, la verdad es que están siendo muy erráticos los dos, no duran más de 5 o 6 pases seguidos porque el balón termina siendo favorable o para Meridiano o para el Deportivo Quito, pero se presta muy rápido el esférico. Así es, no pueden ibanar una jugada colectiva clara. Ni Meridiano ni el conjunto de Deportivo Quito. En la mitad de la cancha los hombres no se encuentran en su totalidad. Deportivo Quito son algunos centros innecesarios, no hay profundidad. Meridiano por lo menos intenta esos pelotazos largos, ganarle las espaldas a los defensores, pero tampoco es tan claro como era en los primeros instantes. En efecto, nos vamos a un nuevo tiro de esquina, Majito. Quinto tiro de esquina del compromiso, el segundo para el Deportivo Quito, al cobro Jacobo Molina. Viene Molina al centro, primer palo, ¡cabezazo! Casito, cantamos la segunda del Deportivo Quito. Y déjeme decirle, ¿quién fue? Nada más y nada menos que el capitán. Tenemos a Castro haciendo de las suyas también. Estuvo cerca el capitán Michel Castro. Ahí vemos la jugada. Pelotazo al primer poste donde Michel Castro de palomita intenta mandarla al palo más lejano del guardameta y por poco cantamos la segunda de Sociedad Deportivo Quito. Michel Castro ha hecho absolutamente de todo en este compromiso hace pocos instantes. Por una afectación en su salud termina retirándose por unos instantes del terreno de juego, ingresa y por poco marca la segunda. La pelota la sigue manejando Molina, Molina en medio de dos, le quitan el esférico rápido. Estupiñán quiere comenzar la ofensiva del conjunto de Meridiano, manda y vuelve a recuperar el esférico el Deportivo Quito. Quiere manejar los hilos del partido en estos últimos instantes la Academia. Cambio de sentido para Zamora, Zamora mete nuevamente el centro buscando a González, pero no puede hacer el nexo. Se termina yendo por la última raya, será saque de portería favorable para el conjunto de Meridiano. Ya estamos viviendo dos de los 4 minutos que se añadieron en este primer tiempo. Recuperaba el Deportivo Quito, sacan, pero Perea un partido flojo, por no decir un poquito más. Así es, el Deportivo Quito mejoró en estos últimos minutos, hay que mencionarlo, que ahora el equipo que está replegado es del equipo de Meridiano. Luis Bolaños, Jacobo Molino despierta un poquito, la zona defensiva del equipo Chuya se encuentra ya en la mitad de la cancha, adelantó líneas y es lo que le está permitiendo complicar por momentos a lo que está presentando el conjunto de Deportivo Meridiano. Correcto, manda el pelotazo largo y el referato dice que hasta aquí nomás, final de estos primeros 45 minutos. Nosotros de momento me indican si es que vamos a una pausa o vamos de una vez al resumen de este primer tiempo. Castro sigue con la mirada, nos vamos con la imagen de Michel Castro, ya volvemos. Esto es Deportivo Quito 1, Meridiano 1. ¿Quieres ser un profesional del volante? En la Escuela de Conducción del ISPE, obtén tu licencia profesional tipo C, D y E. Horarios flexibles, facilidades de pago, no me di cuenta y amplia estoy así. Flota de vehículos. Somos el instituto más grande del sur de Quito. ¡No! Matrículas abiertas. Con información, opinión, entrevistas, comentarios, noticias nacionales e internacionales por Canal 1 y Sonorama, un noticiero radialmente televisivo. ¿Quieres
¿Deseas ser un profesional del volante? En la Escuela de Conducción del ISPED obtén tu licencia profesional tipo C, D y E, horarios flexibles, facilidades de pago y amplia flota de vehículos. Somos el instituto más grande del sur de Quito. Matrículas abiertas. Correcto, muchachos, volvemos con lo que será el análisis de este primer tiempo. Yanka, vamos a visualizar lo que ha sido el resumen de este de estos primeros 45 minutos. Eso es lo bonito de también venir a verle al Deportivo Quito, venir a ver este excelente torneo. Así es, y donde no han existido tantas jugadas de peligro. Ahí vamos a ver ya la reiteración de las mejores jugadas del primer tiempo. Vemos la primera inclusión del jugador de Meridiano, estamos hablando de Bisuete, ahí la diagonal hacia adentro y cómo le termina pegando y termina rozando en un jugador. Nuevamente el pelotazo largo y ahí el gol de Sociedad Deportivo Quito por intermedio de González, lo termina sorprendiendo al guardameta, espera que salga y entre las piernas marca la primera del conjunto de Sociedad Deportivo Quito. Ahí vemos el festejo también del equipo Chuya y no pasó ni dos minutos y viene esta opción a balón parado, tiro libre corto, tiro de esquina corto y nuevamente llega por el otro costado Medina tras del centro y se termina quedando toda la defensiva de Sociedad Deportivo Quito. Jacobo Molina por intermedio de una pelota parada buscándole a Steven Rodríguez que llega incómodo y termina desperdiciando una oportunidad inmejorable. Nuevamente Moreno por un costado lanzando el centro y la pelota fácil para el guardameta en esta ocasión, Edwin Calderón. En efecto, vemos que las acciones del Deportivo Quito han sido poco claras, en las que no se ha tenido incursión por parte de Molina o de también González, mientras que Meridiano ha tenido diversas facilidades por el sector izquierdo. Ahí vemos otra de las reiteraciones, cómo por el costado derecho intentaba el jugador Sebastián Bisuete acompañando a Ocaña y la diagonal hacia adentro y se termina equivocando de igual forma el elemento de Meridiano. Ahí las mejores jugadas de lo que fueron estos primeros 45 minutos. Empate entre Deportivo Quito y el conjunto de Meridiano, 1-1. Nos vamos a una pequeña pausa comercial y retomamos ya para la parte complementaria. Esto es Canal 1. Ser un profesional del volante, en la Escuela de Conducción del ISPED obtén tu licencia profesional tipo C, D y E, horarios flexibles, facilidades de pago y amplia flota de vehículos. Somos el instituto más grande del sur de Quito. Matrículas abiertas. Con información, opinión, entrevistas, comentarios, noticias nacionales e internacionales por Canal 1 y Sonorama, un noticiero radialmente televisivo. Ser un profesional del volante, en la Escuela de Conducción del ISPED obtén tu licencia profesional tipo C, D y E, horarios flexibles, facilidades de pago y amplia flota de vehículos. Somos el instituto más grande del sur de Quito. Matrículas abiertas.
Retomamos acá ya también de igual forma con lo que va a ser este compromiso entre Sociedad Deportivo Quito, que está empatando con el conjunto de Meridiano, un partido bastante complicado, un partido fuerte, el que se ha tenido la oportunidad y el que se ha tenido la ocasión el día de hoy. Deportivo Quito arrancó de buena cuenta, arrancó muy bien el compromiso. Por momentos se lo notó un poco débil en cuanto a transitar en la zona medular. Lo propio el equipo de Meridiano, pelotazos largos, pelotazos que por momentos servía mucho en cuanto a lo que buscaba y en cuanto a lo que quería Sociedad Deportivo Quito hacerse con la pelota. Ahora, es un partido donde se van a dar algunas variantes. Ahora la duda es si va a continuar o no va a continuar el jugador Michel Castro después de esa pequeña afectación que tuvo. Hay que mencionarlo que Sociedad Deportivo Quito le ha costado, sobre todo del minuto 15 al minuto 30, le ha costado un poco en cuanto a las mejores jugadas o a las mejores llegadas que ha tenido el conjunto meridiano. Vamos a ver qué sucede ya para esta parte complementaria, sobre todo la actitud con la que van a salir algunos elementos, sea Deportivo Quito, sea Meridiano, las variantes que se va a lograr tener, las variantes que se van a llegar a utilizar para esta parte complementaria. Lo que podemos divisar, la gente está encendida, podemos divisar cómo la gente de Sociedad Deportivo Quito. Majo, novedades de igual forma en la parte baja. No, ver también lo que sucede acá en el campo de juego mientras los dos equipos están teniendo su charla técnica. A mis espaldas está calentando la banca de suplentes por parte de Sociedad Deportivo Quito, quienes intentarán también hacer sus variantes para este segundo tiempo. Después lo mismo manifestar acerca de la única amarilla que existe en el compromiso, como lo es para el estratega del conjunto de Meridiano, y esas son las novedades que principalmente se dan acá en la parte baja. Perfecto, hay novedades en la parte baja, de igual forma lo que ha sucedido y lo que ha ocurrido en estos primeros 45 minutos. Aún no salen los equipos al terreno de juego. Hay que mencionar que Deportivo Quito de seguro intentará o hará algunas variantes para la parte complementaria, por lo que hemos divisado y por lo que ha sucedido de igual forma en los primeros 45. Noticias, con información, opinión, entrevistas, comentarios, noticias nacionales e internacionales, por Canal 1 y Sonorama, un noticiero radialmente televisivo. Les invito a que nos sigan nuestro programa Cocinarte, la pasión por el sabor. Un programa espectacular donde trataremos muchas cosas de cocina, tendremos invitados, hablaremos mucho de productos, de lo que se tiene tendencias en la gastronomía. Y no te lo puedes perder, este programa es para ti. El nuevo extranjero, Duque. Ahora, Rodi Quiñones puede ser una posibilidad para estos segundos 45 minutos, Ivánfer. Sí, más que todo por la velocidad que se puede imprimir netamente para el conjunto del Deportivo Quito. Al Quito se lo ha visto con una facilidad para poder ganar las espaldas del conjunto de Meridiano, pero se le complica mucho en la creación de hacer la transición, ¿no? De ir tocando tranquilamente el esférico por la zona más interna del terreno de juego. Lo que tampoco hemos visto aprovechar bien es la velocidad de Zamora, tampoco lo hemos visto muy bien a John Moreno. Moreno básicamente desapercibido.
forma de generar velocidad. Entonces, Yanka, la verdad es que es algo muy llamativo, algo que el Deportivo Quito tiene que corregir para estos segundos 45 minutos. Así es, vamos primero a un corte comercial y ya regresamos con lo que va a suceder en la parte complementaria. Esto es Canal 1. Ser un profesional del volante, en la Escuela de Conducción del ISPED obtén tu licencia profesional tipo C, D y E, horarios flexibles, facilidades de pago y amplia flota de vehículos. Somos el instituto más grande del sur de Quito. Matrículas abiertas. Noticias, con información, opinión, entrevistas, comentarios, noticias nacionales e internacionales, por Canal 1 y Sonorama, un noticiero radialmente televisivo. Les invito a que nos sigan nuestro programa Cocinarte, la pasión por el sabor. Un programa espectacular donde trataremos muchas cosas de cocina, tendremos invitados, hablaremos mucho de productos, de lo que se tiene tendencias en la gastronomía. Y no te lo puedes perder, este programa es para ti. Canal 1 te invita a ser parte de nuestra excelencia académica. Estudio en tecnología en desarrollo de software, entrenamiento deportivo y mecánica automotriz. Obtén tu título de tercer nivel, registrado por la CNESID en tan solo 2 años y medio. ¿Quieres ser un profesional del volante? Correcto, estamos de vuelta para vivir ya lo que será estos segundos 45 minutos, mientras vemos que los suplentes del Deportivo Quito siguen manejándose. Veo a 4 jugadores del Deportivo Quito sin chaleco. Eso da un claro indicio de que va a haber 4 sustituciones claras para el Deportivo Quito. ¿Podrá ser que una de ellas sea por Castro, por Michel Castro, Giancarlo? Hay que analizar esa situación, sobre todo, ¿qué pudo suceder en cuanto a la charla con el técnico Raúl Duarte? Eso hay que analizar de igual forma. Ahora, si bien están realizando aún el trabajo precompetitivo, los equipos ya saltan al terreno de juego, tanto el conjunto de Meridiano, lo propio el conjunto de Sociedad Deportiva Quito. Majo, novedades en la parte baja. Precisamente lo que se va a dar solo por la señal del 1 en el cartón de Cotopaxi, no se lo pueden perder. Perfecto, ahí de igual forma, información con lo que sucede en su pantalla de Canal 1, siempre pendiente en todo lo que sucede acá. La gente de Sociedad Deportivo Quito salta ya al terreno de juego, ahí lo vemos cómo se empiezan a posicionar, lo propio la gente de Meridiano. Las alternantes, las variantes, ya nos informará más adelante Majo por quién se trata, quiénes son los jugadores que ingresan al terreno de juego, pero hay que mencionarlo y hay que decirlo que esta segunda parte dará bastantes emociones, porque son 2 equipos, Ivánfer, que están peleando la parte alta del torneo, y una victoria hoy los posiciona de mejor manera. Si es que llegase a ganar el conjunto de Meridiano, alarga la diferencia con Deportivo Quito. Si Deportivo Quito gana, iguala también lo que presenta Meridiano. En efecto, el Deportivo Quito busca sí o sí la forma de cómo conseguir algo seguro en esta su casa, en este escenario que lo ha visto levantar copas, lo ha visto en sus mejores momentos y también lo ha visto en esos momentos complicados. El Deportivo Quito quiere ver si es que le da alegría a esa hinchada que constantemente
bien alentar, mientras ya pudimos divisar que se realizó un ingreso por parte del Deportivo Quito. Ya iremos confirmando con Majo. Le comento que Michel Castro se mantiene, ¿no? Dígame, Majito. Sí, correcto. Se registra una variante en el compromiso. La primera para Deportivo Quito, el número 53, sale Julio Zamora e ingresa con el número 54, Rodi Quiñones. Correcto. Mientras tanto, el árbitro señala que basta de charlas. Arrancan estos segundos 45 minutos favorables para el Deportivo Quito. Tienen el esférico los chullas quiteños. Sigue manejando Moreno. Moreno mantiene. Deja para Bolaños. Bolaños con Moreno. Pierden el esférico. Vuelve a ser por parte del Deportivo Quito. Se intenta venir el conjunto de Meridiano. Recuperan ahí entre golpes y un poquito poco todosos por parte de Meridiano y Deportivo Quito. Será falta favorable para el Deportivo Quito. Se ve que el partido va a estar muy, muy trabado, como lo vemos en esta acción, en la repetición en sus pantallas. Unas acciones poco ortodoxas de lo que es en el fútbol. Y Deportivo Quito arranca con una intención totalmente distinta. Ahora, tendrá un tiro libre bastante peligroso que lo va a ejecutar Luis del Chucho Bolaños. De seguro va a buscar la segunda jugada, buscar a un elemento del conjunto chuya. En efecto, se vendrá el tiro libre favorable para el Deportivo Quito. Meridiano lo saca totalmente desde su área, no lo deja ingresar. Ahora sí, se viene el tiro libre, punto penal, pasa Molina, baja. ¿Quién ahí? Bisuete saca el esférico, nuevamente saca el lateral favorable para el Deportivo Quito. Vendrá a la ejecución el número 2, Pardo. Pardo la deja para Molina. Molina mete el centro nuevamente. Estupiñán en la boca del estómago. Se le quitó el aire a Estupiñán, se queda boca abajo, se toma sus segundos. Ahí duele, la verdad. Y se empieza a notar de igual forma una problemática en la zona defensiva del conjunto de Meridiano, y es que les está costando la marca en la pelota parada. Ahí vemos la reiteración de ese pelotazo al jugador Estupiñán, como en la boca del estómago termina un poco sentido el jugador del elenco de Meridiano. En esta ocasión se empieza a recuperar mientras dialoga de igual forma Castro con su estratega. Correcto, sigue hidratándose Castro, por si acá, parece más que fue un tema de insolación lo que pasó con Michel Castro, porque lo están constantemente humedeciendo la cabeza. Y el sol está pegando bastante fuerte acá en la capital de los ecuatorianos. Y vaya que sí, se ve encendido el Astro Rey el día de hoy, este domingo, domingo de fútbol, domingo que usted se tiene que pegar a la señal de Canal 1, solo por el 1. Vives el torneo de segunda categoría de ascenso de Pichincha. La pelota la sigue manejando Bolaños. Bolaños deja para Moreno. Moreno quiere hacer la finta, se abre, mete Moreno, el centro no podía, saca bien la zona defensiva por parte de Meridiano. Se viene la contra por parte del conjunto visitante, la tiene Ocaña. Ocaña descarga nuevamente con Lara. Lara hace el enganche, lo deja que lo presione Molina, recupera bien Molina, balón indica el juez, Molina intenta, Lara lo vuelve a madrugar. Bastante dormidos los jugadores de los dos equipos, ni siquiera del uno o del otro. Se viene nuevamente el Deportivo Quito, el centro rasante para la nada. Lara recupera nuevamente, se viene el conjunto de Meridiano. Quieren pasar la zona divisoria del terreno de juego con Ocaña. Compañeros. Ocaña con Lara, dígame, Majito. Bueno, sí, información acerca de Michel Castro, y es que ha sido una descompensación por el sol, no fue producto del despeje de balón que tuvo en el primer tiempo. Correcto, gracias por la información. Y lo que se mencionaba, porque el sol está muy canicular en esta ocasión en el Estadio Olímpico Atahualpa, entonces sí lo termina afectando a Michel Castro, sí, por eso también decide continuar en el terreno de juego, y es uno de los defensores principales que presenta la cadena. Correcto, de lo más prolijo que podría tener el Deportivo Quito en la zona defensiva, podríamos decir, ¿no? Así es, Michel Castro es el capitán, además de su ciudad Deportivo Quito, y lo vemos ahorita con un gran accionar lo que está presentando el defensa central ecuatoriano. La pelota sigue siendo favorable para el Meridiano, intenta quitarse la marca de dos, no podía, ahí Bisuete despeja nuevamente el Deportivo Quito, queda la pelota en los aires, Michel Castro saca el esférico de un cabezazo, nuevamente para el Deportivo Quito, Molina saca el esférico, pero del terreno de juego será nuevo saque lateral favorable para Meridiano. Se apresuraban ahí el conjunto visitante, lo va a hacer rápido Estupiñán. Estupiñán deja el esférico para su compañero Párraga. Párraga se complica por el encimamiento por parte de González, descarga con Calderón. Calderón para nadie, para un rival, nuevamente Rodríguez. Rodríguez pierde con Lara. Lara maneja el esférico por el sector diestro, sigue viniendo el conjunto de Meridiano.
y siente la patada, el impacto por parte del conjunto del Deportivo Quito. Será tiro libre, no, saque lateral favorable para el conjunto visitante. Meridiano sigue dejando pasar el tiempo, deja que nomás transcurran los segundos que son favorables para la visita, consiguiendo un punto importantísimo desde el Coloso del Batán. La pelota la sigue manejando el número 55, Amaiza. Amaiza deja para Ocaña, se viene Ocaña, Ocaña con Amaiza, bien hacen la dupla los del Meridiano, viene el centro por parte de Amaiza, empanada del área grande, el remate demasiado desprolijo por parte de Bisuete, se salvó el Deportivo Quito, avisa bien el Meridiano y se complica aquí Sociedad Deportivo Quito de izquierda a derecha. Vemos el centro, como por ese costado el jugador Estupiñán intenta buscarlo a Darling Ocaña, pero el remate es desprolijo, elevado, se termina salvando también el equipo Chuya. También veíamos en la parte baja, ¿no? Algo pasaba con Molina Majo, que recién ingresa, lo vemos rengueando. Sí, sí, Jacobo Molina, quien tuvo un fuerte golpe en su pierna derecha y lo estaban atendiendo fuera del campo de juego y pudo reingresar en estos minutos. Correcto, con Ocaña se maneja el esférico para Estupiñán. Estupiñán quiere meter el centro, última raya, Estupiñán se le engancha, ahora sí, deja para atrás para buscar a Bisuete. Bisuete con el número 15, Lara. Lara mete bomba, al remate, salva con las justas Mosquera. Sigue las acciones por parte del Deportivo Quito en defensa, saca bien la zona defensiva, indicaban que la pelota ya había abandonado el terreno de juego, que es tiro de esquina, no entendí bien las acciones, el silbatazo, no me quedó muy claro lo que señaló. Y ahí vemos la reiteración de la jugada, como Bisuete se junta con Amaiza y Ernesto Lara lo termina pegando en una triangulación en ese costado y la respuesta, quemarropa muy buena de Ángel Mosquera, y sí, es un nuevo tiro de esquina, pero esta vez para el conjunto de Meridiano. Sexto tiro de esquina del compromiso, el cuarto para Meridiano, lo hizo efectivo Caña. Correcto, viene el centro, gol, 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 gol. Centro al corazón del área, brincaron todos, jugadores del Deportivo Quito, jugadores del Meridiano, y ahí llegó prolijo, llegó correcto, si no estoy mal, fue... ¿O cuál fue? Fue el jugador número 55 que metió el centro, ¿no? Estamos hablando de Amaiza. Un centro puesto como con la mano, Giancarlo. Y ahí llegó bien. Cabezazo certero por parte del número 2. Estamos hablando de Davor Párraga nuevamente. Y se genera. A ver, es el número 15. Ya vamos a ver en la repetición bien, Giancarlo. Qué golazo de Meridiano. Y gran gol del conjunto de Meridiano en esta ocasión. A ver, ahí vemos la reiteración de la jugada, cómo el jugador Amaiza lanza ese centro y existe una desconcentración total en la saga de Sociedad Deportivo Quito. Se queda parado Michel Castro y el jugador Emerson Perea y llega sin marca, totalmente solo Ernesto Lara, el número 15, para marcar la segunda y darlo vuelta. Deportivo Quito lo ganaba de forma rápida en los primeros instantes del compromiso y ahora Meridiano lo da vuelta en el Estadio Olímpico Atahualpa. Deportivo Quito tiene 1, Meridiano 2. En efecto, el tanto lo hizo Ernesto Lara de un partido que fue de menos a más y ahora está en su punto más alto. Lara se enchufa, deja para Bisuete, se lo llevan puesto. Recupera el conjunto de Meridiano, se viene el conjunto visitante con Palacios, Palacios descarga con Ocaña, Ocaña mantiene el número 10, la descarga con Amaiza, Amaiza quiere ver con quién hace nexo, prefiere descargar en la parte posterior con el número 3, Medina, Medina manda el pelotazo profundo buscando a Vinuesa, Vinuesa no hacía bien el control y recupera el Deportivo Quito, salen jugando por la zona interna con el número 53, estamos hablando del jugador Zamora, Zamora mandaba más adelante, lo tiene Moreno, Moreno nuevamente, la tiene Bolaños, Bolaños meterá el centro, no, primero impactaba en el jugador de Meridiano, será saque lateral favorable para el conjunto del Deportivo Quito, que lo va a hacer rápido el jugador Quiñones, Quiñones hacía nexo, pero con un jugador rival, será nuevo tiro de esquina, favorable para el Deportivo Quito, Majo. Séptimo tiro de esquina del compromiso, el tercero para Sociedad Deportivo Quito.
Correcto, el esférico vendrá nuevamente para el Deportivo Quito. Viene el centro, primer palo, el cabezazo, saca bien la saga defensiva por parte del conjunto del Meridiano. Sigue manejando el esférico el Deportivo Quito. No, deja que se vaya nomás Rodríguez. Será saque lateral favorable para los Chullas. Se lo ve ahí a Duarte indicando, dando señales de que por favor se muevan los muchachos. Hay que conseguir el empate lo más pronto posible, indica Duarte. Se viene el saque lateral, rápido Pardo. ¿A quién? A nadie. Moreno no llegaba, el Chucho tampoco llegó. La pelota saca como puede el Meridiano. Primero había impactado en la mano de Luis Bolaños. Y Giancarlo, es algo preocupante para el Deportivo Quito, porque si antes no tenía claras opciones de gol y no era muy claro en su forma de accionar en el fútbol, ahora con el resultado en contra y con un Meridiano más estable va a ser mucho más complicado. Y se termina complicando totalmente solo la gente de Sociedad Deportivo Quito. Recordar que de momento Meridiano arrancó la fecha siendo tercero con 21 puntos. Ahora iguala al conjunto de 25 que tiene 24 unidades, mientras que Deportivo Quito se está estancando en 20 puntos y cada vez se está alejando de los líderes, cada vez se está alejando de dar el siguiente paso a la siguiente fase de este torneo de Pichincha. Se está poniendo color de hormiga, como suelen decir, para el conjunto del Deportivo Quito. Dígame, Majo. Datitos de Ernesto Lara, ecuatoriano de 26 años, ha pasado por las filas de Deportivo Azogues, Primero de Mayo, Insutec, San Camilo, Atlético Porteño. Además, también anota su cuarto gol en este torneo. Muchísimas gracias, Majo. La pelota la sigue manejando el conjunto del Deportivo Quito con Pardo. Pardo manda más adelante con Molina. Molina no podía. Ahora sí la tiene Bolaños. Bolaños vuelve a perder el esférico. Es favorable para el Deportivo Quito. Intentan darse media vuelta. No puede. El conjunto, upa, la reacción. La reacción, hay que estar atentos con eso. No hay que ser tan fosforitos, como suele decir la jerga yanca. Se ve que el Deportivo Quito se está dejando ser presa de su propia ansiedad. Es que ya empieza a desesperarse también el Sociedad Deportivo Quito, porque lo estaba ganando sin pasar tantos sobresaltos. Ahora lo terminan dando vuelta y es lo que le está preocupando a los jugadores del elenco Chuya, al técnico Raúl Duarte, y es por eso que vemos algunos gestos que no son correctos, pero también son con base a la desesperación. Es la tonalidad que va manejando el Deportivo Quito. Moreno intenta cambiar con Pardo. Llega bien la cabeza de Estupiñán. Y ahí va Ocaña. Ocaña mantiene para Meridiano. Deja con el jugador Estupiñán. Pasa la línea divisoria del terreno de juego. La sigue manejando Estupiñán. Estupiñán con Ocaña. Se acerca también Bisuete. Con él va el descargo futbolístico. Posterior con Lara, el autor del gol que le está dando momentáneamente los tres puntos a Meridiano. Se maneja el esférico para la visita con Bisuete. Bisuete nuevamente para su compañero Ugumba. Ugumba nuevamente con Lara. Lara para nadie. Recupera el Deportivo Quito. La tiene nuevamente el conjunto Chuya con Moreno. Moreno se le enganche de uno. Se quita la marca. Viene el segundo. Vuelve a hacer la bicicleta. Bien, le leyó la jugada Lara y recupera el esférico. Será nuevamente de la visita. Se está complicando cada vez el accionar del Deportivo Quito, y a Meridiano, conforme va pasando el tiempo, se lo ve mejor, Yanka. Sí, Meridiano empieza ya a controlar los hilos del encuentro, y es lo que aplica también la desesperación que mencionamos anteriormente de Sociedad Deportivo Quito, porque en esa desesperación va a avanzar algunos metros buscando el arco rival y va a dejar espacios en el sector defensivo que pueden ser bien aprovechados por los elementos del Meridiano. Correcto, la pelota la sigue manejando el conjunto de Meridiano. Vemos que también se alista otra camiseta en el Deportivo Quito, otro jugador va a ser la sustitución. Majo ya nos correcto, irá dando las indicaciones. Dígame, Majo. Se va a registrar la segunda variante del compromiso, la segunda para el Deportivo Quito. Sale con la número 26 Emerson Perea, ingresa con la número 11 John Lord. Correcto, Lord por Perea. Esas son las sustituciones que se va a generar. ¿Y cómo podemos interpretar esto, Yanka? Lord es un jugador un poco más de mediocampo, entonces la intención del técnico Raúl Duarte es poner algunas personas en la mitad de la cancha, de igual forma para que no se le venga con todo el elenco de Meridiano. Ahora, busque el empate incesantemente y no me sorprendería que en cuestión de instantes, a pesar de que al
afianzar el resultado. Sigue manejando Palacios el autopase. Última raya. Terminaba siendo pelota por parte de Ángel Mosquera, que juega rápido y se viene a la contra del Deportivo Quito. Métale velocidad. La tiene Molina. Molina intenta ir por el sector diestro. Hace el enganche. La tiene Moreno. Pégale, Moreno. Hace nuevamente el enganche, Moreno. Una de más, Moreno. Y pierde el esférico. Se desespera Duarte. Y la expresión del entrenador del Deportivo Quito y también de profe Gallardo de Meridiano es implacable, son incorregibles, ¿no? En ese aspecto los dos salieron a refutar, el uno por lo que no aprovechó en la contra y el otro por lo que no hizo en el ataque. Es que ahí la igualdad en 15 minutos. Y Gallardo se lo ve molesto porque no está defendiendo bien las contras Meridiano. Se viene nuevamente el Deportivo Quito. Si el enganche no podía. Ahí el recién ingresado Lorl. El esférico será favorable para el conjunto de Meridiano. Meridiano mantiene con Palacios. Palacios va a descargar con Ocaña. No, le entendió ahí Palacios. Engancha nuevamente para atrás el esférico. Palacios da media vuelta y descarga con nadie. Recupera bien el esférico Deportivo Quito con Ángel Mosquera. Mosquera deja para el capitán Michel Castro. Castro sigue sumando unos metros. La descarga con el Chucho Bolaños. Cortito y al pie lo dejaba ahí. Posteriormente para el sector izquierdo. Nuevamente el Deportivo Quito sale con Rodríguez. Rodríguez hará nexo con Castro. Castro descarga con Bolaños. Bolaños indica que se peguen un poquito o que vayan a profundidad. Y en efecto González pivotea. Ya tiene Pardo. Pardo, anímese. El remate cruzado. Se salva el Meridiano. Se salva del empate el Deportivo Quito. Lo decía Yanko. Puede ser que de la nada surja un chance y casi, casi estamos cantando el 2-2. Y ahí estuvo peleando cuerpo a cuerpo con el jugador Hugo Bamba y estuvo cerca. Pardo de marcar la igualdad. Acá qué bien lo hizo el jugador González, que a pesar de que en este segundo tiempo no ha tenido muchas oportunidades, ha sido de lo mejor que ha presentado Sociedad Deportivo Quito, porque además marcó el gol y es un jugador muy colaborativo en la mitad de la cancha. En efecto, está pivoteando bien las pelotas aéreas. El esférico por parte de Castro manda el cambio de sentido, buscando a nadie. La pelota se termina yendo por última raya. Será saque lateral favorable para Meridiano. Mientras tanto, vamos divisando otra sustitución favorable para el Deportivo Quito. Y tendremos que decirle que se le acabó el tiempo a Moreno, ¿no? Ya se le acabaron los segundos, los minutos al número 51, que no fue de gran andar en este partido, Yanka. Sí, le costó bastante, de igual forma, al elemento de Sociedad Deportivo Quito, Moreno, sobre todo esta última acción que desperdició. Técnico Duarte. En efecto, bajito, veo que el viento está soplando bastante fuerte en la parte baja. Sí, correcto, un viento bastante fuerte en la parte baja desestabiliza también el esférico.
Correcto, se vendrá el centro por parte de Bisuete, segundo palo, llega la cabeza salvadora de Castro, posteriormente Pardo, y ahí se viene la contra del Deportivo Quito, y lo que termina siendo el número 52, Marvin Cortés. No está siendo muy buen partido para la zona medular del Deportivo Quito, que poco nada está haciendo Yanca favorable para conseguir el empate. Uno Noticias, con información, opinión, entrevistas, comentarios, noticias nacionales e internacionales, por Canal 1 y Sonorama, un noticiero radialmente televisivo. Les invito a que nos sigan nuestro programa Cocinarte, la pasión por el sabor. Un programa espectacular donde trataremos muchas cosas de cocina. Y vamos a un nuevo tiro. Tiro de esquina favorable para Meridiano. Octavo tiro de esquina de El Compromiso. El quinto para Meridiano. Ocaña al cobro. Vemos un jugador en el terreno de juego acusando bastante dolor, Majito. Sí, se encuentra tendido en el gramado de juego un elemento del Meridiano que aquejaba un fuerte golpe en la última jugada. Correcto, se vendrá el tiro de esquina por parte del conjunto de Meridiano. Él es el nexo futbolístico. Ocaña mantiene la pelota. Se ve movimiento por parte del número 10. Viene el centro, pero totalmente equívoco. ¿Llegará el Chucho Bolaños? No, la pelota se termina yendo. Un saque lateral favorable para el Deportivo Quito, que vendrá y buscará la contra. Intentan con Lor, le mete velocidad. Lor, le puntillaban. Viene el esférico y será nuevamente de Meridiano. Y esta es una constante. 2-3 pases y el Deportivo Quito pierde el esférico. Pierde de forma rápida Sociedad Deportivo Quito en esa ocasión. Superioridad lo que está teniendo el conjunto de Meridiano en la mitad de la cancha. Hay que mencionarlo, la desesperación se sigue notando en el conjunto local, en el Estadio Olímpico Atahualpa. Está perdiendo el invicto, además de local Deportivo Quito, porque ya perdió contra B25, pero fue en condición de visitante. Hoy Meridiano le está quitando el invicto en el Olímpico Atahualpa. Y esto, como tú decías, de ganar el Deportivo Quito se prendía bien, de perder se complicaba muchísimo y se está complicando de manera desastrosa el Deportivo Quito. Estupiñá mete el centro, la cabeza de Rodríguez, sigue vivo el esférico, intenta ahí el conjunto de Meridiano con el número 8, vino esa última raya con la presión alta por parte de Rodríguez, vino esa, sigue ganando el partido. Ahora sí recupera bien el Deportivo Quito, pero ahí rápido Caña, vivo, pivoteaba, pero no, primero había impactado en su mano. Será tiro libre favorable para el conjunto del Deportivo Quito, mientras vemos otra posible variante para el conjunto de Meridiano. Estamos divisando que ya está en el filo lateral el número 11 del conjunto de Meridiano. Majo ya nos irá indicando cuáles son las sustituciones que se van a realizar por parte del conjunto visitante, y también se viene el número 9 del Deportivo Quito. Sí, el que mencionamos, se viene Martín Slotauer también al terreno de juego. Vamos a ver
qué puede presentar y por quién se va a realizar la variante. El número 11 por Meridiano, el número 9 por Deportivo Quito. Majo nos dará más información, quiénes son los jugadores a retirarse del terreno de juego. En efecto, el error por parte de Calderón, recuperaba ahí, no podía González, se salva Meridiano. Duarte solo hace el reproche y se viene la contra con Ocaña para Meridiano. Se viene el conjunto de la visita, Ocaña se le enganche, viene última raya, Ocaña vuelve a enganchar, deja el esférico con Bisuete, Bisuete lo ve en solitario a Lara, Lara se anima, el bombazo, bien compañeros, Ángel Mosquera, dígame Majito. Se registra la primera variante en el equipo de Meridiano, sale con la divisa número 7, Sebastián Bisuete, e ingresa con la número 11, Néstor Guerrero. Néstor Guerrero que está preparándose para saltar al campo de juego, y también se registra otra variante en Deportivo Quito con la número 7, Luis Bolaño, sale del campo de juego e ingresa con la número 9, Martín Slotauer. Slotauer, a ver si es que se compenetra bien con González y consiguen la dupla del gol para el Deportivo Quito, ¿no, Yanka? Sí, hay que ver cómo llega a funcionar de igual manera esa dupla entre Slotauer, González, González, Slotauer. Va a ser interesante verlos jugar juntos. No se los ha notado tanto a los dos cuando Deportivo Quito ha puesto su once. En efecto, la pelota viene para el Deportivo Quito. Lor gana, viene el esférico. Quiere irse última raya. Lor viene el enganche. Perfecto, Lor, pégale. González, gol, 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 gol. ¡Gol! Última raya, a lo bravo, a lo guapo, teniendo todo el chance, yéndose, enganchando nuevamente, desparramando a uno, a dos, salió el golero también y lo deja en banquete, totalmente servido el tanto para González, que marca su segundo, el segundo del Deportivo Quito, el 2-2 en el marcador. Así lo vive, lo festeja la hinchada de la cadena, Giancarlo. Increíble lo que hace. Marcar la segunda frente al arquero totalmente solo y ya empata Sociedad Deportivo Quito en el Estadio Olímpico Atahualpa. Deportivo Quito tiene 2, Meridiano tiene 2, en un buen partido. Y decíamos, tenía tintes de ser buen partido, parece que las acciones no son muchas, pero cuando vienen son realmente magníficas. ¿Qué? Corrida de Lor y a lo bravo, ¿no? El cabezazo lo gana, pero con las justas. Y luego el enganche es fenomenal. Y acá hay que destacar dos cosas. Primero, la visión y proyección que tiene Michel Castro desde el bloque bajo. Cómo mete ese pase en diagonal, buscándolo a Lor, que gana las espaldas de sus defensores. De ahí, nuevamente, interioriza su fútbol, le gana a Párraga y marca ya la segunda, el jugador González, que solo tuvo que empujarla. Mérito total del jugador Lor. 90% del gol es de Lor y el 10% por ser buen tipo de González, porque solo tuvo que empujarle. ¿Y dónde lo deja Michel Castro, que también metió un gran pase en diagonal? Entonces, pongamos un 30... un 60 y el resto de González. Así vamos manejando el gol del Deportivo Quito, que pone la paridad momentánea. Se sigue manejando el esférico para Meridiano. Recupera bien Pardo ahí, la baja bien de pechito para su golero Ángel Mosquera, que pide a los muchachos que suban. Manda el pelotazo buscando a González. González no podía pivotear, pero le queda para Lor. Lor quiere frotar nuevamente la lámpara, a ver si repite las acciones. Lor hace el enganche. No, ahora sí se paró bien el conjunto de Meridiano, que viene a la contra con Palacios. Palacios descarga con sus compañeros. Se viene Lara, Lara posterior con Amaiza. Amaiza sigue sumando metros. Descarga con Ocaña por el sector izquierdo. Se intenta el autopase y lo consigue. Bien Ocaña, se quiere infiltrar en el área grande. El centro rasante, Rodríguez. Rodríguez seguro para sacar el esférico y salvar al Deportivo Quito, que toma respiro. Majo en la parte baja, ¿cómo se vivió el tanto del Deportivo Quito? Bueno, bastante felicidad. Saltó toda la banca de suplentes y cuerpo técnico para poder festejar este segundo tanto, el empate también que le da a Deportivo Quito.
Muchísimas gracias, Majo, por la información. Se sigue manejando el conjunto de Meridiano. Descargan con Palacios. Palacios para Lara. Lara intentaba el sombrerito. Llega bien, ahora sí. Nuevamente el sombrerito de Lara. Está inspirado. ¡Upa! El sombrero también por parte de Palacios. Palacios descarga con Vinuesa. ¡Vinuesa al centro! Lo que se acaba de perder el jugador guerrero. No te puedo creer. Lo que se acaba de perder el Meridiano. Era el 3-2 y creo que le iba a dificultar mucho al Quito poder empatar. La que hizo el conjunto de Meridiano, ahí vemos la reiteración en pantalla, Amaiza, Vinuesa y Guerrero no puede cerrar la pinza, estuvo cerca Meridiano de ponerse nuevamente en ventaja. En efecto, la pelota la sigue manejando Meridiano con Ocaña. Ocaña mantiene el esférico, descarga con Lara. Lara para Palacios, que se bajó unos metros tras la salida de Bisuete. Sigue dándose media vuelta el jugador Palacios y ahora sí, encontró nexo futbolístico con su compañero. Manejan el esférico para el otro sector y totalmente equívoco. Será saque lateral para el Deportivo Quito y vamos a vivir nuevas variantes para el conjunto de Meridiano. Se le acabó el tiempo a Vinuesa. No, se le acabó el momento de brillar y también se le acabó el tiempo a su compañero Amaiza. El 55 y el 8 se van a ir del terreno de juego. Majo ya nos irá informando cuáles son las variantes. Dígame. Sí, se registra la segunda y tercera variante en el equipo de Meridiano. Sale con la número 8, Sadir Vinuesa, e ingresa con la número 6, Miguel Manobanda. A su misma vez sale con la número 55, Paul Amaiza, y va a ingresar con la número 51, Jean-Paul Cárdenas. Correcto, Cárdenas por Amaiza y Manobanda por Vinuesa. Esas fueron las sustituciones para el conjunto visitante. Intenta Slotower, no puede. Ahora sí, recupera bien Pardo. Pardo manda el pelotazo profundo. La baja bien el Deportivo Quito y la tiene González. González por su hat-trick. No, la pelota muy mordida, no le llegó bien, no le conectó bien. Le pedía también ahí el número 55 Moreno, pero se quedaba ahí. Muy buen gesto técnico de Moreno, ¿no? Sí, intentaba la diagonal el jugador González. Más que remate era un pase, pero el pase le sale débil, que fue bien controlado por el sector defensivo. Se viene nuevamente. Intentaba, González recupera, vuelve a perder el esférico, los Chuyas se queda ahí, upa, parece que se va a tener un gestito de dolor por parte de González que puede preocupar a Duarte, ¿no? Porque se lo ve incómodo en su pierna derecha, parece la parte de la pantorrilla que le está incomodando a Giancarlos. Sí, hay una pequeña molestia en el elemento de Sociedad Deportivo Quito. González, me parece que, si no estoy mal, Sociedad Deportivo Quito ya utilizó las tres ventanas. Para las variantes ya no podría incurrir en una más, a pesar de que me parece que le quedan aún dos cambios más, pero ya no puede hacer su uso. Creo que si no estoy mal, como lo hizo antes de que comience el segundo tiempo, no, tiene todavía una ventana, si no estoy mal. La primera sustitución lo hizo justo al comenzar el segundo tiempo, entonces podríamos decir que tal vez le queda todavía una ventana. Eso tendríamos que ir confirmando con Majo en la parte baja. Mientras tanto, Estupiñán va a realizar el saque lateral favorable para Meridiano. La pelota la sigue manejando el conjunto visitante. Se deja para Calderón. Calderón descarga con el jugador Párraga. Párraga sigue sumando metros. Deja que también el tiempo pase. Y les informamos que ya vamos 32 minutos de este segundo tiempo. Nos queda muy poco. Se nos pasó volando el segundo tiempo. Estupiñán sigue manejando. Dígame, Majito. Para Deportivo Quito se acabaron precisamente los cambios, ya hizo los tres tiempos sus cambios y también hay que recalcar que está amonestado el número 11, Néstor Guerrero, sería la tarjeta amarilla tercera en el compromiso y la primera también para Deportivo Meridiano. Correcto, la pelota la sigue manejando el conjunto de Meridiano. Media vuelta, no podía ahí el jugador Guerrero. Media vuelta y se vendrá tiro libre. Bajo, tiro libre favorable para el conjunto de Meridiano. Tiro libre de peligro. Sí, tiro libre que nos da oportunidad para obtener una licencia profesional tipo C, D y E en la Escuela de Conducción del Instituto Travesar, y modalidad a elegir, precios cómodos y amplia flota de vehículos. Somos la escuela de conducción más grande del sur de Quito. No dejes pasar la oportunidad de ser un profesional del volante. Curso autorizado por la Agencia Nacional de Tránsito. Comunícate al 099-907-7203 o visítanos. Estamos ubicados en Chillo Gallo. Matrículas.
Ahí atenta la defensa de Sociedad Deportivo Quito. Toma su respectiva distancia el jugador número 10, Ocaña, del cuadro de Meridiano. Mirada fija hacia el pórtico. La disputa será con el golero Ángel Mosquera. Viene Ocaña, trotecito lento, disparo. Pasaba rozando el guante derecho del golero Ángel Mosquera, que será un nuevo tiro de esquina favorable para Meridiano. Noveno tiro de esquina del compromiso, el sexto para el equipo de Meridiano. Se vendrá la ejecución nuevamente, el conjunto visitante levanta las manos, se junta también, ahí lo vemos a Guerrero junto a Mosquera, las parejas en el área se movieron, el cabezazo certero, no, llegaba bien la dirección de Medina, será nuevo saque de portería favorable para el conjunto del Deportivo Quito. Y acá estuvo cerca, de igual forma la gente de Meridiano, sobre todo por la desconcentración defensiva que tiene el plantel de Sociedad Deportivo Quito por momentos. Ahí lo vimos que lo dejan totalmente solo el jugador Michel Castro y le da oportunidad para cabecear. Lo hace de forma incorrecta, pero estuvo cerca también Meridiano. Correcto, no podía Moreno en la media vuelta, Estupiñán bien la marca, sigue presión alta por parte del Deportivo Quito, pero sale bien el conjunto de Meridiano con el pelotazo profundo por parte de Párraga. Michel Castro la baja bien, sutil, técnica por parte del capitán y número 16 del conjunto del Deportivo Quito, la tiene Pardo, Pardo intenta bomba, demasiado desviado, será saque de portería favorable para el conjunto de Meridiano, que lo hace rápido el golero Calderón, buscando con Palacios, demasiado larga, pero el de poquito, se viene el conjunto de la cadena, se da media vuelta al Orlo, van a madrugar, no, sale jugando, pero el que lo madrugaron fueron a Slotower, pero indican que primero, ¿qué hubo? Falta favorable para el Deportivo Quito. Lo fue talando el jugador de Deportivo Quito. En efecto, se viene nuevamente el conjunto de la cadena, el Oro, última raya, mete el centro, segundo palo, demasiado elevado, se termina yendo al otro costado, no llegaba Moreno. Qué peligroso que es este muchacho, Lor, que le está complicando bastante el conjunto de Meridiano, esta parte del sector derecho defensivo del conjunto naranja y el sector izquierdo ofensivo del Deportivo Quito es donde más acciones se tiene. Y desde que entró el jugador John Lor, le ha ganado absolutamente todo a Gabriel Ugubamba. Ojo que se vienen las acciones, Lor intentaba el remate, no podía, demasiado mordido y justo que usted estaba hablando de Lor, Yanka. Sí, el Lor le ha ganado absolutamente todo a Ugubamba por ese costado y por eso ingresa Miguel Manobamba para darle una ayuda por ese costado y que no tenga tanta superioridad numérica la gente de Deportivo Quito. Nuevo tiro libre favorable para el conjunto de Meridiano. La gente del Deportivo Quito se empieza a quejar por las acciones repetidas de faltas favorables para Meridiano. La condición del conjunto del Deportivo Quito es complicada. Ya vamos a ir después de esta acción a ir escogiendo a nuestro jugador del encuentro. Giancarlo, ¿para usted? Para mí es el jugador Javier González, por marcar ese doblete que le está dando de momento el empate transitorio a Sociedad Deportivo Quito. Majo, en la parte baja, su jugador del encuentro. Concuerdo con Giancarlo García. Javier González momentáneamente sería el jugador del compromiso por el doblete. Yo ya está el jugador del encuentro, así que solo voy a hacer una mención a uno de los buenos jugadores de Meridiano. Estoy hablando de Ernesto Lara, se despachó con un tanto y también tuvo un buen accionar en el medio campo. Se maneja el número 11, Lor, tiene el esférico, última raya, Lor, intenta el centro, pégale, no, llegaba Moreno, el esférico queda para Molina, Molina se quiere animar, se inmiscuye en el área grande, Molina, última raya, mete el centro, demasiado corto que había salido el esférico. Termina siendo saque de portería favorable para el conjunto del Deportivo Quito. Estuvo cerca Sociedad Deportivo Quito en esta ocasión. Jacobo Molina, nuevamente Lor, intentaba González, escogido el jugador del partido. Entonces nos quedamos con Javier González, el número 19 de Sociedad Deportivo Quito, escogido como el jugador del partido por parte de Canal 1. En efecto, mientras tanto, se pone rápido las acciones en el aire para el favorable del Meridiano. Recupera bien Slotower, que se baja unos metritos. En medio de tres, viene el número 9. Slotower deja el esférico para Moreno. Moreno, demasiado corta para Molina. Bajo, ¿qué nos tienes de información en la parte baja? Obtén tu licencia profesional tipo CDI en la Escuela de Conducción del Instituto Travesari. Modalidad de elegir precios cómodos y amplia flota de vehículos. Somos la escuela de conducción más grande del sur de Quito. No dejes
traspasar la oportunidad de ser un profesional del volante. Curso autorizado por la Agencia Nacional de Tránsito. Comunícate al 099-907-7203 o visítanos. Estamos ubicados en Chillo Gallo. Matrículas abiertas. Siguen las acciones por parte de Meridiano, que en esta no corrieron con mucha fortuna. La descarga bien el conjunto del Deportivo Quito. Molina manda a buscar a Lor, que Lor en este momento se termina trastabillando él solo. Y a falta de 6 minutos, la gente del Deportivo Quito ya es presa de la ansiedad y desesperación. Así es, ya lo mencionaste. Ahora Deportivo Quito busca el gol de la victoria en esta ocasión, aunque se lo nota muy impreciso algunos elementos de Sociedad Deportivo Quito, sobre todo a Slotauer, que no ingresó de buena forma a esta parte complementaria. Javier González se encuentra muy solo. Jacobo Molina intenta con esas diagonales interesantes buscarla a John Lord. Y hablando de Lord, viene ahí el número 11, tiene por ese costado que es totalmente suyo, la galleta, viene Lord, el bombazo, casito cantamos un golazo y creo que ahí cambiábamos de figura. Lord se está despachando con unas jugadas, haciendo lo que quiere. Ese sector es demasiado complicado, lo tiene a mal traer al número 19. Lo que ha hecho Lord con Ubamba desde que ingresó, increíble, diagonal hacia adentro, remate externo y estuvo cerca John Lord de marcar la tercera para Sociedad Deportivo Quito. Restan 5 minutos más lo que adiciona el juez. En efecto, no le está pasando bien el conjunto de Meridiano por ese costado. Olor está enchufado. 2, creo que se ha equivocado. De ahí el resto, 10 de 10 en las acciones. La pelota la buscará Palacios. Llega bien ahí el conjunto del Deportivo Quito, haciendo bien el retroceso. El esférico se jugará con Pardo. Pardo mantiene. El número 2 del Deportivo Quito buscará el nexo futbolístico de forma aérea. Intenta pivotear ahí Slotauer, que nadie más corre. Quito y Meridiano también tendrá que recibir al Sandino. Correcto, la pelota se generará favorable para Meridiano. Saque lateral, no receptaba bien Estupiñán, la dejaba para su compañero Párraga. Párraga para Calderón, el goalkeeper de Meridiano. Pase rasante con Ocaña. Ocaña media vuelta y apagar a Molina. Se viene el 10, el conjunto de Meridiano sigue manteniendo el esférico, la descargan bien, se sigue manejando el fútbol con Cárdenas. Cárdenas para el número 11, Guerrero. Guerrero perdió el esférico primero, se retraen las acciones porque había falta contra el 51. Cárdenas lo hace rápido, no, que es más atrás, indica el referato y se tendrá chance. Yanka, ¿tendremos alguna opción de gol o tendremos un chance? Yo creo que pueden existir novedades en esta parte complementaria, en este final, sobre todo por lo que está haciendo Deportivo Quito, y al momento de atacar deja muchos espacios en el sector defensivo donde Meridiano también puede aprovecharlo. Entonces es un partido de ida y vuelta el que se está viviendo en el Coloso del Batán. Veamos cómo se manejan a falta de 3 minutos y lo que se adicione en este segundo tiempo, que no se ha perdido mucho tiempo tampoco. Por las sustituciones se pondrán unos 3 minutos más, creería yo. La pelota con Slotauer, viene González, González el enganche, se lo llevaba puesto, recupera Lor, intenta pegarle Lor, la deja para Moreno, Moreno en el área, hace la bicicleta, se demora mucho Moreno, se sale de la zona de candela, nuevamente tiene Moreno, quiere meter el centro, no tiene con quién hacer nexo y poder ganar en media vuelta, en medio de dos. Ahora sí, mete el centro, viene González, la pelota queda viva, recupera el Deportivo Quito, se viene el conjunto de la cadena, de uno, de dos, viene el penal, no, que no hubo penal, no, por Dios, y se viene la contra de Meridiano, recupera el esférico el Deportivo Quito, se viene el conjunto azulgrana, vienen los chullas, Moreno, de uno, de dos, otro patazo más y que no va a cobrar nada el referato el día de hoy. Ocaña descarga con Palacios, va la marca el Deportivo Quito, no podía. Se viene nuevamente la contra del conjunto de Meridiano con Manovanda. Manovanda descargaba con Guerrero, la pelota favorable para Rodríguez. Rodríguez recuperará y termina regalando un tiro de esquina. Por Dios, lo que hace el Deportivo Quito a veces. 10º tiro de esquina de el compromiso, el 7º para Meridiano. Se va al cobro el número 6, Miguel Manovanda. Yo le pregunto a Yanka, ¿para usted era penal?
Y quiero ver la reiteración, porque me parece que lo llega a tocar al final. Me parece que lo termina. Juega, y yo más bien digo, en esta la compra, la falta. Sí, acá, bueno, Estupiñán sí lo llega a impactar, sobre todo en poner en el hombro también ahí. Hay una acción peligrosa en estos momentos para Sociedad Deportivo Quito. Se vendrá el cobro. Molina puede ser de lo último que presenta el partido. Bueno, ya vamos a ver si es que en esta el Deportivo Quito puede conseguir ese tan ansiado gol que le dé la tranquilidad de la victoria. Viene el Deportivo Quito, Molina para Lor. Lor intentaba demasiado corto, muy previsible esa jugada. La recupera bien Molina. ¡Upa! Lo que se comió Molina. Cárdenas llegaba con todo. Será nuevo tiro libre y un nuevo amonestado para Meridiano. Sí, tercer amonestado del compromiso, el 51, Jean-Paul Cárdenas se pinta de amarillo. Correcto, Majito también, ¿cuánto se adicionó? 3 minutos se adicionó al compromiso. Correcto, jugaremos hasta el 48, llevamos un minuto jugado. Correcto, se vendrá las acciones. Molina viene al centro y solo se queda Mosquera por si acaso en el punto de partida, de inicio de las acciones. Se queda en el círculo central. Si es posible, Duarte también se mete a cabecear porque no sabe más cómo darles indicaciones. Está ahí, juntito a Molina. Viene el centro de Molina, segundo palo, cabezazo de Medina. Queda viva las acciones. Viene el Deportivo Quito, se vendrá el centro nuevamente. Cortés intenta, la pelota queda viva. Queda ahí favorable para Palacios y se viene el contraataque por parte del conjunto de Meridiano. No le pudo hacer bien Guerrero. Puntillaba bien el jugador Molina. Será saque lateral favorable para la visita. Vendrá a hacerlo Estupiñano. Tiro libre favorable. Ahí lo hace rápido. Esa victoria que tenía momentáneamente en el primer tiempo, se lo llevan puesto ahí a González, el autor de los dos tantos chullas, y se vendrá un tiro libre que ya tiene que subir hasta Ángel Mosquera, Yanka. Ahí el guardameta de igual forma se colocará en el círculo central cuando suben todos los elementos de Sociedad Deportivo Quito. Restan 30 segundos para el finalizar de esta parte complementaria y el empate entre Deportivo Quito y Meridiano. Correcto, la pelota la va a poner en movimiento el número 10, se repliega la defensa del conjunto de Meridiano, viene el centro, la pelota la rechaza bien Meridiano, queda viva todavía las acciones para el Deportivo Quito, cambio de sentido, Moreno intentaba puntillar, viene Cárdenas y se viene la contra por parte del conjunto de Meridiano, pero no va más, final de estos 90 minutos, apasionados, vibrantes, 2-2 el Deportivo Quito con el Meridiano, un gran partido que nos tuvo los pelos de punta en el cierre. Sociedad Deportivo Quito al final intentaba darle vuelta, tuvo algunas oportunidades claras orquestadas por parte de un jugador como lo es Jacobo Molino. Ahora, el conjunto de Meridiano, la diferencia de ambos conjuntos era un punto. Tercero se ubicará Sandino, ya más adelante Majito nos refrescará la tabla de colocaciones, pero suma 22 unidades ya también el conjunto de Meridiano. En la parte alta, 3 puntos de diferencia con el segundo, 5 puntos con el primero.
y restarán algunas jornadas ya para conocer la final y quienes clasifican a la parte final del torneo de Pichincha. Majito, en la parte baja, tal vez ya tenemos más información. No, todavía, denme un momentito y ya comparto con ustedes. Correcto, mientras tanto me confirman en producción si es que vamos con el resumen de lo que ha sido este partido. Correcto, bueno, mientras tanto vamos conversando un poco de lo que fue este cierre del partido. La polémica al final, ¿no? Yanga, tuvimos un posible penal que a mi apreciación, te soy muy honesto, para mí sí lo termina topando. Es una jugada bastante rápida, donde incursiona el elemento John Lore, y eso me quedaba la duda, porque al parecer la velocidad lo termina tocando en el talón, lo termina impactando en el talón también al elemento de Sociedad Deportivo Quito, pero es una jugada bastante rápida, por eso, bueno, ya más adelante vamos a ver la reiteración en el resumen del partido, si es que eso no es penal, sobre todo para lo que sucedió en el compromiso, un empate que deja sin sabor de boca a mucha gente de Sociedad Deportivo Quito, a los elementos también del cuadro Chuya, sobre todo por el transitar y lo que se ha suscitado dentro de este compromiso, donde ha tenido varios matices, varias tonalidades. Deportivo Quito arrancó bien, tuvo un trance donde bajó su nivel y lo terminan remontando. Después Deportivo Quito nuevamente intenta alzar su juego, su funcionamiento con el ingreso de un gran jugador por el costado izquierdo como lo es John Lore. Y nuevamente termina acorralando, termina arrinconando de igual forma al elemento o a los elementos del conjunto de Meridiano. Eso lo que ha sucedido, eso lo que ha pasado de igual forma en este tema. Vamos a la parte baja, ya vemos a Majito de igual forma que se encuentra con el jugador, el autor de dos goles, Javier González, en esta ocasión. Vamos a la parte baja. Gracias, Giancarlo. Y sí, nos encontramos con la figura del compromiso. Bienvenido a las cámaras de Canal 1, Javi González. Sensaciones de compromiso, preguntarte. Bueno, la verdad, un empate con sabor amargo, la victoria, pero bueno, sí, así es el fútbol y bueno, ya estos tres compromisos que nos quedan, salir a ganar sí o sí. Correcto, Javi, también preguntarte qué es lo que mencionó el profesor Raúl Duarte en el entretiempo. Bueno, que la luchemos, que no demos ni una pelota por perdida y bueno, seguir adelante como siempre. Otra de las preguntas que también tenemos que hacer y es, ¿cómo te sentiste precisamente con los jueces que impartieron justicia en este compromiso? Bueno, la verdad no me gusta opinar, pero correctamente, no sé si se habrán equivocado en esos dos penales, pero bueno, son decisiones de uno y bueno, no pasa nada. Y bueno, en la última, el saludo final y también felicitarte por el doblete en el compromiso. Bueno, muchas gracias. Bueno, un saludo a mi familia, a mi hermano Mateo que está de cumpleaños hoy y nada, un saludo grande a todos. Gracias, Javi. Continuamos con ustedes, compañeros, en la parte alta. Perfecto, Majito. Ahí de igual forma las declaraciones de Javier González, el autor de dos tantos en el Estadio Olímpico Atahualpa, lo que sucedió de igual forma acá. Ya lo mencionamos, varias tonalidades, varios matices en el compromiso, un sinsabor de boca, de igual forma por cómo se da el empate para el conjunto Chuya. En efecto, Yanka, y un partido que nos dejó un cierre polémico, se ve el desazón por parte de los jugadores del Deportivo Quito. Por el momento, nos vamos a una pausa, ya volvemos para ver el resumen de este partido y también el posterior cierre. Ser un profesional del volante, en la Escuela de Conducción del ISPED obtén tu licencia profesional tipo C, D y E, horarios flexibles, facilidades de pago y amplia flota de vehículos. Somos el instituto más grande del sur de Quito. Matrículas abiertas.
con información, opinión, entrevistas, comentarios, noticias nacionales e internacionales por Canal 1 y Sonorama, un noticiero radialmente televisivo. Salto antes de ya está. ¿Quieres ser un profesional del volante? En la Escuela de Conducción del ISPED obtén tu licencia profesional tipo C, D y E. Horarios flexibles, facilidades de pago y amplia flota de vehículos. Somos el instituto más grande del sur de Quito. Matrículas abiertas. Estamos de vuelta en lo que será el cierre de esta gran jornada acá en el Coloso del Batán, en el Estadio Olímpico Atahualpa. La verdad es que un partido complicado, reñido, difícil. Lo dijimos en la previa, lo dijimos en el transcurso del mismo. El día de ayer también conversábamos que este partido iba a ser complicado, no solo porque el Meridiano también buscaba la forma de llegar a la parte de arriba, el Deportivo Quito lo propio, más que todo por cómo se presentaron los dos equipos. Ahí vamos a ver de igual forma el resumen de lo que sucedió, lo que se suscitó en el Estadio Olímpico Atahualpa. Deportivo Quito versus Meridiano, ahí las mejores acciones de gol, donde primero arrancaba Meridiano con ese remate cruzado que desviaba el elemento de Sociedad Deportivo Quito, Emerson Perea, nuevamente, ahí vemos el gol de Deportivo Quito, el pase largo, Javier González totalmente frontal frente al arco y lo vence a Edwin Calderón para marcar la primera, y lo mencionamos, no le duró ni dos minutos del festejo a Sociedad Deportivo Quito, porque ahí viene la reiteración, el centro pasado y el jugador Medina que termina impactando y termina venciendo, un error de Emerson Perea. Un gol poco ortodoxo y con mucha fortuna. Así es, poca fortuna, y nuevamente Jacobo Molina bien, llega este jugador y lanza los centros, en esa ocasión buscándolo al jugador Rodríguez, no le llega a impactar de buena forma y se termina complicando. Moreno también intentaba, pelotazo largo donde Calderón era el responsable de esa pelota junto a Julio Zamora, que también hizo un partido interesante por ciertos trámites del compromiso. Nuevamente intentaban la del gol, pelotazo largo buscándolo a Javier González y no le llegaba a impactar de buena forma. Por el costado izquierdo se venía la gente de Meridiano, intentaba Bisuete diagonal hacia adentro y la pelota pasaba por todo el área, no le puede pegar Palacios, que no se lo notó tanto. Después de esa acción que vimos con Michel Castro, tiene esta oportunidad, Jacobo Molina, centro, tiro de esquina, pelota al primer poste y el pelotazo que se iba cerca. Ya en la segunda mitad, la primera intención que tuvimos fue la de gol y un error de igual forma de la saga de Sociedad Deportivo Quito. Amaiza lanza el centro, Ernesto Lara le pega para marcar la segunda del compromiso. Un centro puesto como con la mano, ¿no? Termina siendo beneficioso para Meridiano, y también vemos las acciones, como Meridiano intentaba hacer más. Palacios se replegó unos metros más atrás después del ingreso de Guerrero. Se daba también la credibilidad por parte del número 16 buscando hacer alguna de las suyas. Buenos pivoteos como en el que vemos actualmente, ¿no? Por parte de González, que no solo fue goleador, también fue un habilitador para comenzar jugadas de peligro, y Pardo en esta la termina mandando demasiado larga. Y es por eso que es escogida la figura del partido. Ahí viene el gol, donde Michel Castro hace pelotazo largo, John Lord le gana las espaldas por el costado izquierdo, saca su marcador nuevamente al segundo marcador, lanza el centro hacia atrás y aparece Javier González para marcar la del empate. Y ahí es bastante para marcar una igualdad en esta ocasión. Nuevamente veíamos acciones interesantes.
donde ahí estaba el jugador de Deportivo Quito, Javier González, intentaba por el costado derecho lanzar un centro, le salía corto de igual forma el pase, pero ahí veíamos de igual forma la intención de Lotauer. Correcto. Bueno, no, nosotros vamos a ver si es que en este aspecto podemos divisar la última toma que se generó. La jugada polémica del partido. Y la cuestión es que nosotros pudimos divisar una acción muy complicada. Acá se puede divisar, ¿no? Como Lor comienza, hace el enganche, deja el esférico para su compañero Moreno, hace el enganche nuevamente. Ahí viene, ¿no? No es la que queríamos saber. Es la jugada de John Lore ingresando al área y que termina cayendo dentro del área en un pelotazo largo, justo ya terminando el partido, pero bueno, también 40, 42 minutos creo que fueron del segundo tiempo, pero bueno, nos quedamos con la espinita de saber si es que era o no penal. Ya van a poder divisar el resumen y el análisis de todo lo que fue esta excelente jornada. Vamos haciendo lo propio, ¿no? Vamos cerrando esta excelente transmisión. Un partido muy bueno, de muy gran calidad y sobre todo un gusto poder estar con ustedes. Vamos a la parte baja para la despedida de Majo. Majo, un gusto estar compartiendo con ustedes esta transmisión. Igualmente, Iván Fer, y lo propio también para Giancarlo García y para todos los televidentes que se engancharon a la señal de Canal 1 para divisar este compromiso que más le conviene el punto a Meridiano, porque está ocupando una de las primeras posiciones, y Deportivo Quito, quien se queda en sexta posición. Correcto, muchísimas gracias, Majito. Gianca, un placer siempre poder conversar con usted del fútbol y vivir el fútbol. Un gusto compartir contigo, Iván Fer, lo propio con Majito en la parte baja y con toda la gente que estuvo enganchada y pegada a la señal de Canal 1. 4 goles que se vivió en el Estadio Olímpico Atahualpa. Antes de despedirme, déjeme mandar un saludo de cumpleaños de igual forma a una amiga, Grace Walker, que se encuentra cumpliendo 24 años. Estuvo presente de igual forma en el escenario deportivo, y también a otra amiga que también está de cumpleaños, María José Morales. También le mandamos un fuerte abrazo y que pase feliz y que pase muy bien en su día. Correcto, ha sido el día de los cumpleaños. Quien les habla, Iván Fer Torres, agradecer a Majito y también a Gianca por la gran transmisión. Nosotros vamos cerrando. Un gusto traerles las emociones del torneo de segunda categoría de ascenso de Pichincha. 2-2 quedó el Deportivo Quito versus el Meridiano. Canal 1 presentó Campeonato Segunda Categoría ABNA 2023 con el gentil auspicio de El ISPE te invita a ser parte de nuestra excelencia académica. Estudio no tecnología en desarrollo de software, entrenamiento deportivo y mecánica automotriz.